Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos. Es Norman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Amigos hermosos y maravillosos, ¿cómo os va la vida? Soy Sorman y hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a jugar por tercera vez a un juego muy pero que muy especial, mágico y maravilloso, como vosotros. ¿Qué tal estáis? Saludos a todos, saludos a los primeros que habéis venido, que no puedo saber... Sí, Soro, oh Soro, me gusta porque empieza por Sor. También a David Ronderos, también a Headless. Me dice, Sorman, eres un maldito semidios de las melodías, ¿por qué no te le dedicas más tiempo a la música? Pues lo he pensado, me gusta mucho la música y es algo que me divierte. Pero en el mundo de la música, el mundo de la música, la gente está confundida. No se trata de tener talento, no se trata de hacer melodías buenas, se trata de chupar culos. El que se gana la vida con la música es el que más culos ha chupado, básicamente. O eso, o un genio en plan a otro nivel como pocos hay. Gente que ha estudiado muchísimo y además tiene un talento extra. O también gente que a lo mejor en marketing es muy bueno y se lo ha currado en condiciones. Pero nadie que tenga talento, simplemente talento, puede triunfar en la música de por sí, simplemente por tener talento. Eso es imposible. Hola Ulises Ramos, hola Edgar Artemio, hola Eduardo Guau, hola PJ YouTube, me alegra verte. Hola Andrea Díaz, Casimiro, Los Bloas, Jesús, Mr. Tomato. Hola Sorman, ¿cómo están esa manita? ¿Puedes saludarme de nuevo? La otra vez me olvidé de grabarlo y lo borraste. Me llamaba Gastón Cedolini. Hola, Gastón Cedolini. Saluda culo gordo, te amo. Hola portero en construcción. Hola amigos Kevin Sedamanos y Jotinga. Grande los dos. Me alegra veros por aquí. Grandes patrocinadores. Bueno gente, pues como he dicho, nada más empezar, hoy vamos a hacer algo muy especial. Y eso se llama, esa cosa tan especial, se llama I Wanna Run the Marathon, el nuevo I Wanna Be que estamos jugando. Y justo lo habíamos dejado concretamente en el combate contra un boss maléfico. Parece que hoy está entrando mucha gente, o sea, no son las 10 de la noche, que es la hora a la que suelo empezar. Lo que pasa es, claro, que los fines de semana pues suelo cambiar un poquito la hora. También estuve pensando si hacer hoy el Resident Evil 4, lo vamos a dejar mejor para otro día, para hacerlo más en condiciones, que tenga la cabeza un poco mejor amueblada. Y hoy parece que ha venido mucha gente del tirón, o sea, ayer y antes de ayer no sonó la campana, no avisaba YouTube de que estaba haciendo el directo. Parece que hoy sí, no sé, o igual no lo sé. Solo me habéis avisado YouTube, me alegro mucho, Guateba, eso es de lo que estoy comentando. Qué bien, ¿qué opinas de la Nintendo Switch? ¿La tienes o dónde lo juegas? Jorge Aldape, pues sí, sí la tengo lo que pasa es que el Zelda, que es el juego que quería haberlo jugado en la Switch, lo jugué para la Wii U. Y me gusta, es una consola muy chula, lo que pasa es que no están sacando juegos en condiciones. Y los juegos que están resacando, eso me parece muy lamentable, están resacando juegos nuevos, muy pero que muy tarde. Y lo ponen casi al doble de precio. ¡Oh, Dios mío, David Segasonic! ¡Muchas gracias, David Segasonic! Amigo mexicano. Te recomiendo altamente el I Wanna Kill de Camellia 2. Está muy bien diseñado, es un poco más difícil que el Bochi. Y tiene cuatro imágenes mal contadas del estilo Putaku. Raúl. No sé si yo tengo la cabeza preparada para un juego más difícil que el Bochi, ¿eh? El Bochi es de los juegos más complicados que he jugado en mi vida. Pero me lo pensaré. Sí, ya conozco el Camellia, los conozco, el 1 y el 2. De hecho, el 2 creo que es más fácil que el 1. El 1 creo que es una locura. Sorman, empieza que quiero ver tus manitas. Pues bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? Si queréis ver mis manitas, vamos a ver qué tal están de calentitas hoy, a ver. Saludos de Guatemala, Sorman, un saludo, tío B. Saludos de Costa Rica, Sorman, grande Costa Rica. Grande. Bueno, pues aquí estamos, donde lo dejamos. Aquí estamos, aquí puedo, veis como salto, mira, es que me encanta el doble salto en los videojuegos. Un doble salto en los videojuegos, un GG. Me gusta, oh, Raba Zen, me gustan los pebes y Solmaner es un manco. ¿Lo tuviste que estropear? Pues mira, que sepas, a ver cómo te llamas. Raba Zen, que sepas que los 2 euros que me has donado los voy a invertir en unas velas negras y te voy a hacer muchas maldiciones. O en un muñeco vudú. Me averiguaré cómo eres físicamente y te haré un muñeco vudú. Vale, vamos a centrarnos.
No, lo dejamos aquí, ¿no? Vamos a... Ya vimos el boss, ¿quién era? Es el bicho este de... Vamos a no atacar. Vamos primero a ver su modus operandi. Ah, vale, cuando pone la flecha arriba es que van a salir pinchos, ¿no? Vale. Vale. Esto... Vale, salen pinchos. Vamos otra vez, o sea, poquito a poco. Venga, 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 con tranquilidad. Esto pega fuerte. Vale, eso también pega, o sea, vale. También quiero ver la vida... Bueno, se quita, le quito bastante, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor no puedo dispararle de seguido, ¿no? ¡Ey, toro! ¡Ey! Se me olvida lo de la flecha. Cuando sale la flecha, estoy un poco atento. A ver, ahí está. Ah, que puedo destruir los cohetes. Me gusta destruir los cohetes. Vale, vámonos. Esto es fácil de curar. Te amo, puto amo del universo. Ervin, muchas gracias, Ervin. Te amo, puto amo del universo. Yo también te amo, amador de puto amos del universo. Ervin, gran, buena gente. Gracias por la donación. Vale, me he puesto nervioso por Ervin. A ver, esto no tiene que ser tan difícil. Vamos a concentrarnos. Además, es que los ataques son muy sencillos, ¿eh? Muy simples. Ahí, toro. Ahí, salta. Ahí está. Vale. Lo que pasa es que tengo que darle. ¿Vale? No puedo darle de seguido. Salta. ¡Uy! Me he librado ahí. Dios me ha querido. Vale, no puedo darle de seguido. Eso no me gusta. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Aquí sí voy a saltar. Hijo de verga, eso no lo había hecho antes. Claro, ya le quita la mitad de vida y ya hace nuevos ataques. Ese ha sido el problema. Le he quitado la mitad de... Y ya hace nuevos ataques, vale. No hay problema. Vale, venga, vamos a concentrarnos. Ahora me toca estudiarme los movimientos de cuando le quito la mitad de la vida. Eso va a ser muy divertido. Vale. ¡Ey, toro! Vale. Ya estoy a punto de quitarle la mitad de la vida. Falta, cabezón. Vale. ¡Toro! Vale. Aquí está. Esto es lo que no entiendo bien. Aquí ahora, esto va a ser una nueva aventura. Vale, una nueva aventura aventural. Si es solo esto, de momento parece fácil. De momento. Vale. ¡Ey, toro! Vale, ¿y ahora qué? ¿Ya está? Aquí me va a hacer una cabra loquería, ¿o no? Vale, perfecto, parece que no. Parece que lo hemos pasado. En cuanto me he concentrado bien, le he dado una paliza. Una paliza de muerte. Nunca mejor dicho, una paliza de muerte. Vale. Perfecto. Subidón. No tanto como matar a los bosses de, por ejemplo, el Gochi, pero subidón, porque son bastante más fáciles. Vale, manitas. Bien, perfecto, con vuestra energía lo he conseguido. Ha sido fácil, sí. Swordman, ayer hubo salseo en el chat. ¿Qué ocurrió, Benito Llamas? Cuéntamelo. ¿Qué ocurrió en el chat? Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eso seguro. ¿Esta es la música de Kirby? ¿De qué es este juego, gente? ¿Qué ocurrió ayer en el chat? Contádmelo. ¿Qué hubo salseo? Contádmelo. Me parece la discusión entre moderadoras. ¿Ah, sí? Ah, entre Alexandrina y Anirun puede ser. Pero yo quiero que me lo resumáis. ¿Soy Kirby? Pero si soy una bola de nieve. O sea, la música sí es la de Kirby, pero... Pero tanto el escenario como eso no lo recordaba. Y bueno, y obviamente el tío. Ese es Kirby, gracias Juan Duque. A ver, no es Kirby. Es de golf. Pero contadme qué pasó, yo quiero enterarme de los salseos. A mí me gustan mucho los salseos, me gusta, soy un cotilla. En realidad no, pero bueno, me gusta enterarme de las cosas que pasan en mi chat. A ver si tengo que castigar a alguien. A ver, por cierto, un segundo. No he guardado partida, ¿eh?
Ah, vale, la carretilla se ha guardado sola, digo, joder. Vale. Si me eres un reloj analógico, ¿por qué? ¿Qué pasó ayer? Me pregunta Kevin Sadamanos. Lo mismo me pregunto yo, Kevin. Es un mundo de gol, tienes que apretar el botón según la intensidad. Sí, pero que alguien me cuente cuál fue la discusión, qué pasó ayer, quiero enterarme. Yo también amo a Uruguay, los Boas. Donde lo pase, en detalles, me hago patrocinador. Claro que sí, mirad. Un nuevo patrocinador, Alejandro Gil Gómez, si lo contáis. Ah, mira, Benito Llama lo está contando, a ver, Benito Llama. Ayer Alexandra me bloqueó porque consideró que le había insultado y yo no recuerdo decirle nada ofensivo. ¿En serio? Alexandra, te refieres a Alexandrina, ¿no? Alexandrina es una bellísima persona. Algo habrías hecho, Benito Llama. No, tú también eres una bellísima persona. A lo mejor fue un malentendido. Los mayores problemas de la vida se ocurren por malentendidos. A ver, no te condeno para que te des salseo sin presión alguna. Sí, no te preocupes. Selma, me parece el amo. ¿Qué haríamos sin tus manazas? Te queremos, muchas gracias. Entonces Annie me defendió y Alexandrina se sintió acosada. ¿Qué cojones? Es muy fuerte, bajo el volumen, vale, bajo el volumen. Ya está el volumen bajado. Saludos, hermano, eres el mejor del mundo, hay guanas. Un saludazo de Bolivia, un saludo, Mauro Rivas. Sigo sin saber qué pude hacer mal. Bueno, sí, cuando se conecta Alexandrina hablaré con ella, luego le mandaré un mail. Que aquí nadie se sienta acosado. ¡Alejandro Gil Gómez, nuevo patrocinador! ¡Has cumplido tu palabra, Alejandro Gil Gómez! ¡Has cumplido tu palabra! Pues muchísimas gracias, Alejandro. Que suene la música. ¿Suena la música? ¿Por qué no suena la música? Bueno, gente, pues vamos a empezar ya con esto. Venga, ya fuera de monas. Vamos a centrarnos. Peleas. El mundo está lleno de peleas. Con lo bonito que es amar. Ay, bueno, vamos a ver. Esto es como golf, ¿no? Venga, vamos al máximo. Venga, perfecto. Vale, hay que traer un poquito más fuerte. Vamos a intentar calcular un... ¡Eh! Ah, vale, que hay que dejarlo pulsado, vale. Bueno, así perfecto. Mirad a la arena. Maravilloso. A las dunas. Vale, aquí podemos Ah, vale, como en el golf. O sea, aquí tengo menos fuerza. Vale. Estoy calculando. Stroke out. Ah, vale, tengo que hacerlo en 5 tiros. Claro, par 5. Vale. Pues mira qué fácil. Mira, primero. Segundo. Ahora, claro, ahora no veo lo que hay a la derecha. Tercero. Mirad qué manos. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os ha salido un chorrito? ¿Os ha salido un chorrito de lo que acabo de hacer? Es que soy el puto amo del mundo mundial, tío. El puto amo del mundo mundial. Sí, señor. Solo me han hecho de menos el Parallel Wall y el Black Mesa. Ojito, ¿eh? Primero, no hay que echar de menos. Puto amo, tío. Puto amo. Es que, ¿lo veis? ¿Lo veis? Es que no confiáis en las manos. Mirad por dónde la voy a pasar, ¿eh? Mirad por dónde la voy a pasar. Uy. Uy, mira por dónde la voy a pasar. ¿Habéis visto? Puto amo, tío. A ver. Ahora por arriba tenemos que ir, ¿no? Venga, vamos por arriba. Perfecto. A ver, un poquito, no, que vaya a pasar por encima. ¡Ay! Joder, qué puto amo. ¡Quieto, parado! ¡Quieto! ¡No, no! Vale, eso ha sido mala suerte. No me ha gustado eso, espérate. Bueno, da igual, así. Es que tengo ganas de pasarlo por ahí arriba. Quiero pasarlo por ahí arriba. Vale, pum, pum. Y pum, seguimos igual que antes. Recordemos que tenemos que hacer el par. Perfecto. Y ahora es cuando tenemos que colarla. Esto hay que hacerlo con mucha precisión. Ahí está. Soy el puto amo, tío. Es que soy el puto amo, no soy el puto amo, tío. Es que soy el mejor encestador del mundo. Verdad, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Debería dedicarme al golf profesionalmente, ¿eh? Tiembla Tiger Woods.
Tiembla, vamos a ver. Gracias, Alejandro Gil. Me pone manos sonrientes. Representan mi persona. Vale. No. ¡Oh! Vosotros pensaréis que no he buscado eso, pero es que lo he buscado. ¿Eso qué es? Un par 6, pero eso... ¡Quieto! Vale, es que no sabía que ahí había un hoyo. Obviamente no puede. Como no puedes pasar el mapa a la derecha, pues... tenemos problemas. ¡No! Vale, eso ha sido un poco manos pequeñas. Eso ha sido manos pequeñas. Cuando las manos son pequeñas hay que reconocerlo. Vale. Joder, tío, qué puto amo, tío, qué espectacular. Vale, esto sí es fácil, no la cagues ahora. Bueno. Bueno, ya he perdido. Por lo menos vamos a ver el mapa. Es que aquí parece que la fuerza es menor. No sé por qué, pero aquí la fuerza cambia. Os digo yo que intentáis llegar hasta aquí en el primer tiro, en un millón de intentos, lo que acabo de hacer y no lo conseguís. Ay, puto amo, tío. A ver, vamos. Es que no está bien la fuerza, no está como antes. Solman, ayer me emborraché con cerveza Heineken. Estuvo bien, estuvo es con V, amigo. Estuvo, si es un tubo, es tubo. Es un tubo, es tubo. Eso es con B, porque es un tubo de tubería. Pero si es estuvo, estuvo bien, es con V. Piensa siempre, esa es una regla, una buena vía para saber si es con B o con V. Piensa en tubo de tubería. Bueno, recomienda cerveza de marca que podamos conseguir en cualquier parte. Pues no sé, a mí me gusta mucho la Mau, por ejemplo. Pero bueno, si nos ponemos en plan marcas así internacionales, soy muy fan de la Foster y de la Franciscaner. Solo me podría felicitar a mi novia Esmeralda. Fue su cumple hace 2 días, sería un excelente detalle. ¡Felicidades, Esmeralda! Me encanta Esmeralda, me gusta el nombre. No por el jorobado en Notre Dame, sino porque es un nombre bonito. Vamos al máximo porque aquí hay que tirar fuerte. Quieto, perfecto. Ojito, ahora viene la hora de verdad. Como la fuerza ha cambiado, ahora estoy un poco asustado, ¿eh? ¡Vamos! Dos águilas, señores. Dos águilas épicas. Puto amo, tío, qué espectacular, tío. ¡Quieto! Qué mala suerte esa. Vale. ¿Y ahora esto qué es? ¿No puedo pasar por aquí o sí? Ah, sí puedo. Vale, es un par 6. Recordemos que es un par 6. Vale, aquí está el tiro de la gloria. El tiro de la gloria. Vale, esta es fácil. Esta la voy a hacer otro Eagle. ¿Otro Eagle? ¿Otro Eagle, gente? ¿Otro Eagle? Ay, qué pena. Verás. Un saludo, Diana Patricia, un saludo. Perdona, Diana Patricia, saludarte enfadado, pero es que lo que acaba de pasar ha sido muy lamentable. No sé por qué tienen tantos problemas para programar bien un juego. Ay, Dios mío. Vamos. ¡Corre! Estoy enfadando, ¿eh? Estaba haciendo muy bien. Vale, vamos a esperar que pase el de la derecha. Ahí está. Perfecto. Y mirad, ahora lo puedo colar aquí, ¿no? Mirad, Mirad las manos. Es que yo quería ser un Eagle. Por eso he hecho aposta a las otras cosas. Porque quería ser un Eagle.
Quería probar si ese pincho mataba o no. Nos ha quedado claro, ¿no? Mirad, es que soy el puto amo, no soy el puto amo. Es que es espectacular, es un espectáculo visual, de verdad. Un espectáculo visual verme jugar. Tengo un control absoluto con los disparos. Le echo huevo, lo paso por ahí, lo puedo pasar por ahí si quiero, ¿eh? Pero no quiero. No me ha gustado nada eso, ¿eh? No me ha gustado nada. Vale, ah, verdad, que el pincho dañaba, vale. Que no me acordaba si el pincho dañaba o no. Perfecto, es que dos veces seguidas, una casualidad. Puede ser casualidad la primera, pero dos veces seguidas, llegando hasta ahí, no es casualidad, ¿eh? Esos manos. Vale, lo intento pasar por ahí, le echo huevos. Mirad, atención, atención, como lo consiga. Como lo consiga, quiero que todos me donéis 10 euros. O sea, es lo mínimo. Es lo mínimo. Nada, es broma. Pero es lo mínimo. Me gusta hacer bromas con donaciones. A ver, Mirad, cálculo manal, cálculo manal, la línea. El viento va un poquito a 7 metros por hora hacia el oeste. Esperamos, a ver. Un segundo, porque el viento no estoy seguro de a dónde va. Va hacia el este, perdón, va hacia el este, a ver. Va hacia el este, pues entonces un poco más para abajo. Ahí está, un poquito para abajo. Y la fuerza la tenemos que calcular. Calcular con un poco de... Vale, parece que la fuerza... Vamos a dejarnos de tonterías, espérate, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a ver. Yo creo que es ahí. Y ahora la fuerza es lo complicado. No, ahí. Y ahora la fuerza. Uf, hay mucha tensión, ¿eh? Hay mucha tensión. Más abajo no es. Yo creo que aquí está bien. Mirad. ¿Por qué le da un poco más fuerte de la cuenta? Ay, Dios mío. Vamos. Rebota, rebota. Que tu culo explota. Perfecto. Maravilloso. Vale, ahora tenemos otro intento. Otro intento. El problema es... El problema es el siguiente, que... ¡Maldito! ¡Maldito! Perfecto. Joder, tengo ya súper controlado esta parte, ¿eh? Ahí está. Le da un poco fuerte. Atención a lo que voy a hacer, ¿eh? Atención a las manos. Atención a las manos. ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo universal? La puta es que se me ha quedado muy, muy, muy... Mala suerte tengo, tío. A ver. ¡Cabrón! Vale, pero puedo colar la luna, puedo colar la luna. Mirad, mirad, atención, atención. Mirad la fuerza. ¡Vamos! Tío, por una milésima, tío, por una milésima. Bota, bota y rebota. Ahí está. Lo volvemos a intentar. Es que me gusta intentarlo. Lo que pasa es que se me va a ir muy para la derecha. Es que no justo, es no justo. Bueno, lo he conseguido pasar, lo he conseguido pasar. Eso es lo importante. Lo importante es que he creído en mí mismo y lo he conseguido. ¿Vale? Rebota, bien. No. No sé qué estoy haciendo, ya me estoy enfadando, me estoy enfadando, no, es que me estoy enfadando, ya lo veis, ya ni lo más sencillo me sale. Porque me enfado. Quieto. Es que ya me estoy enfadando mucho. ¡Y yo! Ahí está, así sí. Vale, lo lógico, lo mejor es hacerlo así, mirad, gente. Lo hago así. Como lo hice antes, básicamente. Quieto, quieto, ahí está. Ahora, hago así. Espérate, perdonad. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! Por poco me da, pero no ha habido problema. Y ahora es cuando ya puedo hacerlo por arriba. Así es. Así es. Y ahora solamente tengo que empujarla un poquito.
¿Lo veis? Es fácil, par. Par. Un par. Un par. Perfecto. Ay. Vale, eres el mejor, me dice Luis Marín. Gracias, Luis Marín. Un saludo, alquimista. Y sí, ha sido muy fácil a la primera, exactamente en Apolo. Impar. Dibuja una fila, manco, de Wisity. ¿Por qué me dices cosas feas? Es que no me gusta que me digan cosas feas, y menos tú, que eres una buena persona. Bueno, no eres una buena persona, eres una persona horrible. Estoy comprobando, estoy haciendo puras comprobaciones, no rayes. Ahí está, sin problema. Ahí se para, sin problema. Y mirad lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer que den la rampa y justo se quede, porque seguro que hay un agujero a la derecha, y justo se quede justo atrás, ¿lo veis? Habéis visto, ¿no? Perfecto, justo lo que quería. Ahora hacemos esto. Y quería darle al pincho, porque ese pincho tenía como un color raro y no sabía si pinchaba o no. Así que ya lo sabemos. Y ese tampoco lo sabíamos. Perfecto, pues ahora vamos a hacerlo bien. Ahí, quieto, 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 quieto. Ahí está, perfecto, justo donde quería. Porque así tengo más margen de maniobra. Perfecto, no. Vale, eso es... Ah. Ahí está. Perfecto. Mirad el rebote, mirad el rebote. ¿Habéis visto? Impresionante. Impresionante, ¿eh? Eso no lo conseguís vosotros hacer ni en 100 intentos. Ni en 100 intentos. Vale. Es que me propongo retos, vosotros, yo no lo digo en voz alta porque me gusta ponerme a prueba a mí mismo. Yo tenía el reto de, digo, voy a intentar de un tiro ponerlo ahí, justo ahí, que tiene que ser difícil. Bueno, ya está, voy a dejar de decir chorradas, tío. Estoy diciendo muchas chorradas, vamos a concentrarnos. A ver. Perfecto. Vete un poquito a la izquierda. ¡No! Bueno, sí, lo hemos echado un poquito para la izquierda. Ahí está. ¡No! Ahí está, ahí está. Vale, este parece que es complicado, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? No sabía yo que... Eso no lo sabía yo, tío. Eso no lo sabía yo. No sabía yo que no se podía ir por arriba. Tío, pero ¿por qué no me deja...? El rebote ahí está mal hecho, está mal programado. Porque tendría que rebotar y irse para arriba, no para abajo. Pero bueno. Tampoco hay que ser titilmiquis. Ahí está. Ahí está. Maravilloso. ¡Oh! Vale. Aquí sí hay que darle fuerte. Porque estamos en arena, ¿lo veis? Un poquito, vale. Suficiente, suficiente. Puf, pues no sé si intentarlo, Rocco, amigo. Muchas gracias, Rocco, que ya te conocía. Muchas gracias, señor Rocco, por patrocinarme. Pues ya por ti voy a hacerlo, Rocco. Por ti. Por ti voy a hacer el... Tiro, la voy a colocar. Mirad, mirad cómo la coloco, Rocco. La coloco atrás para coger carrerilla. Muchas gracias, Rocco. Eres el puto amo. Ahí está. Y ahora sí. Ahora solamente por Rocco. Solo por Rocco la cuelo. Eagle. Soy el hombre águila. Bueno, no ha sido tan difícil. Oye, pues este minijuego está muy divertido, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Parece una chorrada, pero ha estado muy divertido. Se agradecen cosas así. Se agradecen mucho cosas así. Oh, Dios, no. Al mundo de Sonic, no. Al mundo de Sonic, no, por favor. Al mundo de Sonic, no. Ay, Dios mío, lo que me espera. Ay, Dios mío. Bueno, hoy tenemos dos patrocinadores nuevos, Alejandro Gil Gómez y Rocco. Muchas gracias a los dos. Por vosotros voy a intentar esto de Sonic. El mundo de Sonic, que no me gusta nada, no me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Espero que por lo menos el boss sea el Dr. Robotnik o alguno así, que no sea Sonic. Vamos a ver si podemos coger esa moneda, perfecto. Vale. Mi pregunta es si salto encima de los robots estos,
Vale, me matan. Simplemente era por comprobarlo. Ya sabemos que no tenemos que saltar. Mirad, mirad las manos. Mirad las manos. Ay, mierda, mierda, mierda. Manos ahí. No, 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 no. Es que voy muy acelerado. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Vale. ¿Puedo matarlos? Vale. Vuelvo a recargar. A la avispa no puedo matarla, supongo. ¡Ey! Ah. Vale. Por lo menos ya sé lo que hay que hacer. ¡No! Eso no había que hacerlo. Espérate. A ver. Que esto es el comienzo, tío. Que esto es el principio. Que esto es a modo de tutorial. ¿Vale? Manos. ¡Ey, no, no! Perfecto. No puedo matar a la avispa, ¿no? Maldita avispa. Y supongo que tampoco puedo saltar encima de la avispa. ¿O sí? ¡Ah, vale! ¡Que tengo que coger todas las monedas! Me acabo de catar que tengo que coger... Vale, pues entonces voy a probar si puedo saltar encima de la avispa. No, no puedo saltar. Vale, pues vamos a coger todas las monedas. Espérate un segundo. Tiri. Musicote, ¿eh? A ver. ¿En serio hay que coger todas las monedas, tío? O hay que pulsar algún botón. Yo sé que coger todas las monedas al principio es bastante jodido, ¿eh? Y yo, ¿por qué se pinchó? Vale. Estoy enfadando, ¿eh? Vale. Muchas gracias, Anthony Rivera. Pero qué manos, muchas gracias. Muchas gracias. No, manos no, manos no. Tío. Ahí está. Vamos. ¡Eh! Vale. Ahí está. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Y yo, esto parece fácil, o sea, parece que estoy manqueando, pero es que esto no es justo. Esto no es justo, o sea. Me estoy poniendo los nervios. A ver. Ahí está. Venga, 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 venga. Ahora tengo que saltar y cogerlo y volver a hacerlo de nuevo, ¿no? Es que no tiene sentido esto, no tiene sentido. ¿En serio hay que coger todas las monedas? ¿O me estoy perdiendo algo? En serio, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Y yo, ahí he saltado, ¿por qué no ha saltado? Ahí está. Vamos a tranquilizarnos. ¡Eh! ¿Pero por qué ahora hace eso? Ahí está. Me estoy enfadando, gente, me estoy enfadando. Y yo me estoy enfadando ya, es que esto no tiene sentido. Volver a empezar desde el principio, es que me parece un abuso. ¡Es que no tiene sentido! ¡Es que!
¡Ey! ¡Pero salta bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me queda esa. Vale. Segundo, a ver. ¡Soy el puto amo! ¡Soy el puto amo! Relax, relax. Esto ha sido muy importante. O sea, era más fácil de lo que parecía. Era más fácil, pero es como que me he traumado. Creo que al ver la pantalla de Sonic, me he traumado. Me he traumado mucho. Tu humor absurdo y tu habilidad para los videojuegos me divierten mucho. Animo con ese videojuego que estés preparando. Te conocí hace muchos años con los temas musicales que hacías, pero me gusta mucho más esta nueva faceta. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Ha sido muy, muy bonito el mensaje. Muchas gracias, espérate. Estoy abriendo. Un segundito, perdonad, Porque quiero ver tu nombre, Cada vez que don a alguien me gusta pronunciar su nombre. Ha sido muy bonito, guitarrista Héctor. Pues muchas gracias, 5 euros. Muchas gracias, señor guitarrista Héctor. Te mando un fuerte abrazo y de verdad, muchísimas gracias. Uf. ¿En qué quedó lo del videojuego? Pues Wake Up está en un paréntesis. Yo también te quiero, Sona. Wake Up está en un paréntesis y ahora estoy haciendo otro. Que ya esta semana lo retomo porque me he tirado 2 semanas de vacaciones por problemas personales, por cosillas personales. Saluda a mi mamá, Plox, se llama Milena. Un saludo, Milena. Madre de portero en construcción. Cabeza, ¿cuál es el género que más te gusta en los videojuegos? Pues el que mejor se me da yo creo que son las plataformas. Pero mi favorito, no sé cuál es. Es que me gusta todo tipo de videojuegos, sinceramente. Me gusta, depende de la época. ¡Ey! No me ha gustado, tío, ese árbol. A ver, primero vamos a coger estos. Vale. No sé decirte, antes eran los JRPG, ahora la verdad que no sé qué decirte. Porque, bueno, es que los JRPG me siguen gustando mucho. O los RPG en general. Sí, los JRPG. Más los JRPG que los juegos de rol occidentales. ¡No! Pero es que a veces el trampolín a veces va mal. No entiendo por qué. No me preguntéis por qué. No entiendo por qué lo programan así. Es que no tiene sentido. A ver. ¿Vale? ¡No! Así es que esto no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil, o sí. Es que no controla bien el trampolín. Si no sabéis programar un trampolín, no lo pongas, tío. Es que es la primera regla de la programación del desarrollo de videojuegos. Si no sabes programar una cosa, no la pongas. Ahí está. Porque es muy aleatorio. A ver, Me está molestando esa avispa, Me está molestando. Ahí está. No lo pongas si no sabes, o sea. No lo pongas, tío. A ver. Porque ya me está enfadando. A ver. Saltas. Es que no llega por ahí. No llega. No llega, es que no llega. Tiene que ser por otro lado. Vale, vamos a probar porque igual es por aquí. Claro, es por aquí. Claro. Vale, pues ya sabemos cómo hay que hacerlo. Vale, estaba intentando algo que era físicamente imposible. ¡No! Eso sí, fallo mío. Ahí está, vale. Manitas. Soul King, me alegra verte. Te amo, hermanitas de Mante. XD. Muchas gracias, Soul King.
Lo sabía. Lo sabía. ¿Y ahora qué? Ahí está. Ahí está. Ahí están las manos. Ahí están las manos. Perfecto. Perfecto. Me está gustando esto. Me está gustando. No, no me está gustando meterme ese pincho todo el rato, pero ahí está. ¡Eh! Vale. Vale, vale. Ahí está. ¡No! Pero sí lo he hecho. ¡Y yo! ¡Y yo! Muchas gracias, Soul King. A ver. Ahí está. Vale. Vale. Vamos a pensar. Vale. Perfecto. 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 No, ese trampolín estaba. Este trampolín no estaba, no estaba. No estaba, tío. ¿Por qué me? Ya es suficientemente difícil la fase como para poner ese tipo de cosas, ¿eh? Y yo. Ahí está. No, no he tocado el pincho, no he tocado el pincho. No lo he tocado antes. Vale. Vale. Cogemos el primero. Cogemos el... ¡No! ¡No! ahí está, menos mal que he rectificado a tiempo. Vamos al siguiente. Vale. Se me había olvidado. Se me había olvidado ese trampolín, se me había olvidado, tío. Y es que ahí hay una moneda que va a ser... Joder, tío. De verdad, es que es muy lamentable, es muy lamentable. Es muy lamentable, tío. Encima, la música no está bien hecha. No está bien hecho el loop de la música. Vale. Vale. Primero, segundo y tercero. Vamos por aquí. Vale. ¡Ey! Es que no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido, tío. Es que ha sido. Eso ha sido una muy mala suerte. Porque es que el disparo de la avispa no tendría por qué haberme llegado. ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Ay, quieto, quieto, parado. Vale, aquí estoy a salvo, estoy a salvo. Vale, vamos a tranquilizarnos. ¡No! ¡Déjame! ¡Es que no tiene sentido! Yo de verdad, es que a veces se alinean los planetas para tocarme los huevis. No tiene sentido. ¿Y ahí por qué no ha hecho el doble salto? Vale. Vale, relax, relax. El juego lo que quiere es ponerme nervioso, el juego. Es que lo sabemos todos ya. Como si no lo conociéramos. Como si no conociéramos el juego. A ver, quédate ahí, vale. Aquí no me da, ¿no? Vale. Si es fácil, es fácil. Esto realmente... Es fácil, perfecto. Y aquí. Ahí está. Vale, ahora, ojito, ¿eh? Es que no me gusta nada el cangrejo. No me gusta el cangrejo que tira las triple bolas. No me gusta y me va a hacer mucho daño, ya veréis. Ahí quieto, vale. No he visto ese pincho, no lo he visto.
¡No he visto ese pincho de mierda! ¡No lo he visto, tío! ¿Por qué no he visto ese pincho? Tío, es que esto está mal hecho, tío. Es que no se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. Bueno, ya está fácil. Ya lo sé hacer fácil. No os preocupéis que esto ya es fácil. Porque ya he cogido el truco. Esta es la clave. Habrá que ir por arriba, ¿no? ¿No? No hay que ir por arriba. Vale, vamos bien. Realmente no es tan difícil, no es tan difícil. Lo que pasa es que al primero juega mucho con la incertidumbre y con los nervios. Pero una vez te das cuenta, empiezas a jugar, empiezas a darte cuenta de lo que tienes que hacer y que no muerde tanto como parece, de que el cocodrilo le faltan dientes, cuando te empiezas a dar cuenta de ese tipo de cosas, ya como que vas más relajado. Ahí está Alejandro Gil Gómez. Muchas gracias por las energías. Es que hay gente diciendo cosas muy feas, pero después está gente como Jason Cuseta o Neuwen Benítez, que me hacen tener fe en la humanidad. Hey Toro. Ah, vale, mira las manos. Mira las manos. ¿Habéis visto las manos? Es espectacular. Eso no tiene gracia, eso no tiene gracia, tío. Ahí está. Vale. Ya, él... No tiene gracia, tío. ¿Por qué el barco ese? ¿Por qué el barco si se supone que está en el fondo de la pantalla? Pero si está en el fondo, ¿cómo me va a dar? Bien. Ahí está. Puto amo, puto amo. Bueno, da igual. Tengo que saber. No sé qué estoy haciendo. Estaba viendo lo de los anillos. Estaba viendo. ¿Dónde están los anillos? Vale, este bicho rojo no se le puede dañar. Un segundito. Ah, con... Claro, ya no puedo coger porque había un anillo ahí. Vale, hay que coger los anillos con un orden. Con un orden, ¿no? Vale, lo he pillado, lo he entendido. Por ejemplo, este sí lo puedo coger, porque por coger uno no va a pasar nada. Ahora, ya los siguientes a lo mejor me los puedo ahorrar. Como este, espérate. No, ¿por qué me ha dado? ¿Por qué me ha dado? Piri. Ahí está. Este lo voy a coger. Por coger uno no pasa nada. A ver, un segundito. Puto amo soy. Vale, ahora tengo que volver a empezar. A ver. No quería cogerlo. Vale. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de esta fase asquerosa, amén. Ahí está. Ahí está. Vale. Vale.
¿Vale? Vale, venga. Ya puedo tomármelo con calma. Claro, ahora mi pregunta es, ¿cómo cojo la que está a la izquierda arriba del todo? Esa es la... la que más me molesta. A ver. ¿Vale? De hecho tenía que haberla cogido antes. De hecho tenía que haberla cogido antes, porque ahora estoy jodido. De hecho esta es la última que tengo que coger, claro. No sé, es que está todo estudiado. Está todo estudiado para fastidiar, para hacer daño. A ver. De hecho esta... Y ahí tengo que saltar directamente hacia abajo, claro. Tío, o sea... ¡cuánta maldad! Madre de Dios. Vale. 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 No. Vale. 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 Surma, eres el ser o ente más épico que he conocido, porque tú ya cumples con características inhumanas. Tus cromosomas tienen información compleja y única, jamás antes replicadas sobre unas manotas. Muchas gracias de WeCity, por fin un mensaje bonita. Surma, te estoy haciendo un cutre juego en PowerPoint, pronto más novedades. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Alejandro Gil. Muchas gracias, Suber. Muchas gracias, Rocco. Me dicen cosas, un saludo, el Noob Noob. Néstor 20, por fin, sí señor. Sormedita de diamante, sí señor Juan Duque, de verdad, es que me decís cosas bonitas. Hay gente todavía en el chat que, a pesar de ver la grandiosidad de mi manalidad, todavía sigue diciéndome cosas feas, pero bueno. Vamos a respetar que haya gente envidiosa en el mundo. Otra vez lo mismo, tío, otra vez. Esta fase no... Uf, esto es un coñazo, tío. A ver, otra vez tengo que hacer todo el paripé. A ver, obviamente esta es de las primeras que tengo que coger. Claro, es que aquí ahora hay que pensar. Vale, está claro que esta es la segunda. No entiendo por qué se ha estrellado la abeja como si fuera un kamikaze en mi cabeza. No lo entiendo bien, pero bueno. Venga, estrellate. Ah, no, se estrella cuando cojo la moneda, el anillo, vale.
No entiendo bien. No entiendo bien esta fase. Vale, está bien, está claro que el orden no lo he hecho bien. Porque ahora mismo no puedo pasar. Vale, vamos a volver a intentarlo. Algo, en algo he fallado, eso está claro. Vamos a ver si... A lo mejor tengo que coger primero esa. Posible. A lo mejor la primera es esta. Y me da el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el problema es que después... Ah, espérate, ya lo pillo. Sí, creo que va por ahí los tiros. Vale, ya lo pillo. A ver. Esta hay que cogerla ya, esa es la primera, eso está claro. Vale. La siguiente es esta. La siguiente es esta. La siguiente es esta. Ey, toro, tranquilo. La siguiente es esta. Ya está abierto y ahora las manos. Las manos tienen que crecer ahora, este es el momento crítico. Las manos crecen. Y la música se calma. No, ¿por qué? Ah, que me ha mentido ese trozo de... Vale. Ojito, vos, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos. Espera. Vamos a tranquilizarnos. Vale, por lo menos el boss no es Sonic. Es el Dr. Robotnik. Voy a por agua. Ay, aquí tengo agua. Muchas gracias, gatito violador. Me alegra verte por aquí. Tío, me habéis rayado con lo que pasó ayer de Alexandrina, Annie, Room y demás, porque normalmente suelen estar siempre por aquí y hoy no están ninguna de las dos. A ver si se han enfadado de verdad y ya... Y ya no quieren venir más. Ay, Dios mío, Alexandrina y Annie, Room. Ay, manos de tijera, ¿por qué dice eso, Kevin Thompson? Voy a mandar un saludo a Elba Ginón. Gracias, manitas. Andrés Trina. Elba Ginón. Un saludo. Ed767. ¿Dónde está? No lo sé, tío. Gatito violador. Tú sí estás, ya lo sé, pero que por eso me digo que no me gustan los malos rollos. A mi esposa le dan celos cuando veo tus vídeos. ¿En serio, Rocco? Dile a tu esposa que no se preocupe, que está todo controlado. Todo controlado. Lo nuestro solamente es una relación cibernética. ¿Habéis visto un documental? Es que vi un documental súper cachondo. Bueno, no me voy a poner a contar historias. Vamos a matar a Dr. Robotnik, que se merece morir. Ah, mira, tengo que darle en la cabeza. Vale. Mira. Vale. No sé cuántos golpes tiene, pero tiene pinta de que no es tan fácil como parecía a simple vista. Vale. Ese pincho me ha intentado hacer una cabra loquería, pero no lo ha conseguido. ¡Eh! ¡No me ha dado!
¿Y ahora esto cómo es? ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? Tío, por lo menos... Es que, ¿qué tengo que hacer ahí? Porque tiene ahí un helicóptero, tiene ahí unos hélices. No puedo darle en la cabeza. Tengo que dispararle o algo. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, vamos a... Es que no sé. ¿Cómo? Tío, tiene unas hélices. No puedo darle en la cabeza. Es que no sé. ¿Alguna idea, gente? ¿Pero cómo le voy a golpear en la cabeza si tiene unas hélices? Si de verdad hay que golpearle en la cabeza, está súper mal diseñado. Está súper mal hecho. Voy a probarlo, porque no se me ocurre otra cosa. Pero obviamente es lo primero que se me ocurrió antes. Vale, ya vamos a ver. A ver. Ah, pues sí que había que darle. Sí que había que darle. Pues está súper mal diseñado esto, tío. Porque entonces no le pongas unas hélices. No le pongas un... Ay, coño, se me había olvidado que lanzaba bolitas de fuego, tío. Lo tenía ya ahí, casi. Vale, no, se me ha ido. Ni lo he visto, ni he visto al nazareno. Yo, si le he dado... Tío, no. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y yo por qué me sale un nazareno justo cuando voy a caer al suelo? Le he dado a la izquierda, le he dado. Ahora, ¿qué pasa? Que no me pasó la parte fácil. Es que no tiene sentido. Es que esto ya, esa... O sea, ya si te aparecen los bichitos estos. Si te aparecen los bichitos estos justo en plan aleatoriamente, y te puede aparecer justo cuando estás cayendo al suelo, ya es tirar una moneda. Ahí ya no estamos hablando de habilidad, no. Estamos hablando de que el programador, el diseñador ha dicho: mira, me aburro, como no tengo ideas de hacer un reto, lo que voy a hacer es algo completamente aleatorio. Es que no tiene sentido, es que aquí, ahora de repente, todo es aleatoriedad y toda la mala suerte me la estoy llevando. Es que, ¿lo veis? No tiene sentido. Ahora de repente todo es aleatoriedad. Eso es, son problemas de diseño. Problemas de que el que ha hecho el juego no tiene suficiente inteligencia. Claro, no pasa nada. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor es bueno jugando al tenis. No sé, yo qué sé. ¿Lo ves? Menos mal que soy bueno. Menos mal que soy el puto amo. Y en mi vida me voy a quejar por nada. Corre. Claro, es que si me sale... Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Vale. Ahí está. Vale. Ahí está. Venga, con relax. Con manitas y tranquilidad. Se consigue la manualidad. Perfecto. Es que no tiene sentido, tío. O sea, es que no. Es... Que te salga un bicho así justo en el momento. En el momento en el que no te tiene que salir, cuando tienes toda la situación bajo control.
No está bien, no está bien. ¿Lo ves? Es que se escapa a mis posibilidades, se escapa a las posibilidades reales de un ser humano. Es mal que soy buenísimo. Ahora no puedo atenderte, domino. No sé. Ahora, luego te agradezco. ¡No! Danoninogiel GD. Me parto de risa con tu vida. Tu humor es brutal. Muchas gracias, Danoninogiel. Dios, qué nombre más complicado. Danoninogiel GD. Muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, ahora ya, claro. En el momento que se ve que me queréis, ya despierta mis manos. Tío, no sé por qué me está costando tanto este cabezón, ¿eh? No lo entiendo. No entiendo, si debería de ser más fácil que cualquier... No sé, debería ser fácil. No debería ser ningún reto para mí. Ahí está. Esta es, ya está. ¿Problemas? Es que claro, porque ahí podía haberlo esquivado, ¿vale? Ahí sí se podía esquivar. Pero tío, ¿por qué hay veces que por cojones no puedo darle? Es ganas, tío, porque es que es muy fácil. Cuando tú estás diseñando un juego, cuando tú estás programándolo, tienes dos opciones. O una, o pensar bien las cosas o tirar de randomice. Tiras de randomice, que es un código que lo que hace es crear aleatoriedad y te quitas de problemas. Y dices, así le añado dificultad. Le añado dificultad, pero no estás haciendo las cosas bien. Estás creando posibilidades, altas posibilidades, de que el juego no se pueda pasar con manos, sino que se tenga que pasar con suerte. Y no son excusas. Vosotros sabéis, los que me conocéis sabéis que nunca en mi vida he puesto una excusa. Estoy enfadando ya, ¿eh? Ahí está. Vale, venga, vamos a centrarnos. Esta es. Venga. Ahí está, ¿lo veis? Ahora sí. Ahora ha tirado bien las bolas de fuego. Perfecto. Bien, así las bolas de fuego, así sí, bien. Venga, creo que son 4 golpes o 5. Puede ser 5, 4, no lo sé. Lo que tenemos que hacer es... Ahí vamos a relajarnos. Más vale... ¡No! Y yo me estoy cansando ya del bigotudo este, ¿eh? Me estoy cansando ya del bigotudo este. No tiene sentido. ¿Lo veis? Es que ahí no puedo darle, por ejemplo. Corre. Vale, ahora sí puedo darle. Vale. ¡Eh! Uf. Un poco me da un infarto. Vale. Venga, manos. Vamos. ¿Todavía más? ¡No! Y yo, es que me sale el pincho justo cuando estoy... Muchas gracias, Doctor Jesús. No, Doctor Jesús. Bueno, da igual. Muchas gracias, Doctor Jesús.
puto amo, Doctor Jesús. Aunque me han matado. Me han matado por la donación. Por mirar. Me han matado por mirón. ¡No! Es que no me concentro, no me concentro, no me concentro. No me concentro, me tengo que concentrar. Tío, este boss es muy fácil. Es muy fácil realmente. Es muy fácil. Quitando por la parte aleatoria, es muy fácil. O sea, ¿por qué estoy muriendo tanto? Es muy fácil, si es que... Ahí está. Son tres golpes, ¿vale? Venga, tres golpecitos. De tres golpecitos no es para tanto. Yo creo que soy el tío con... que se le pone las cosas más complicadas del mundo, ¿eh? ¿Y yo? ¿Pero por qué? ¿Dos? Venga, uno más. Vale. Vamos. Y tres, perfecto. Ahora viene la parte fastidiosa. Vale. ¡Salta! Vale, uno. Venga. Dos. Venga. ¡Eh! Y tres. Manos. Me libré de la parte de Soniganda. Ahora la parte del VVVVVV. Ahora la parte del VVVVVV. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Manos. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto Villalba. Muchas gracias, Jotinga. Muchas gracias a Roliga Gómez Steven. Hermen Medina, muchas gracias por no dudar de mí. Ay, Álvaro Ruiz, Win Fatality, vale. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a continuar en la fase de VV. Anda, mira. Ya tenemos el poder de las 5 Vs. Vale. Ahí está. No, pero si lo he hecho bien. Vale, descansemos un poco. Deberíamos de descansar porque estoy completamente... Ahí está. Esto ya se complica, ¿eh? Ahí está. Ahora ya vuelvo a ser normal. Espérate. No. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo veis, gente? Yo opino... Que le reventemos el botón de likes. Se lo merece. Muchas gracias, Chuck Monster. Seguid el ejemplo de Chuck Monster. Venga, gente, que continuamos, ¿eh? Que esto tiene pinta de ser muy complicado. Esto tiene pinta de ya irse un poquito de las manos. La curva de dificultad de este juego. Ah, vale. Ah, mira, cojo lo verde. Pum. Uf. Y tengo que... Joder, es complicado, ¿eh? Ya sé lo que hay que hacer. Y es complicado. Ahí está. Y ahora mirad, ¿eh? Atención porque esto es jodido. ¡Ah! No. Es más fácil lo que pensaba. Fernando Giraldo, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Mierda. Muchas gracias, Fernando. Ay, Fernando. Ahí está. Perfecto, coño, perfecto.
Vale, un momento, vamos a pensar. Ojito, que esto... ¿Esto es tan fácil como pienso yo que es? No, no era tan fácil como pienso yo que es. A ver. Claro, porque ahora no puedo subir por aquí, no puedo saltar. Obviamente, vale. Pero está claro que esto hay que hacerlo así, supongo, ¿no? Vale, a ver. Vale, sí, sí, ya sé, ya sé. Este mapa está bien diseñado, gente. Está bien diseñado, justo este mapa en concreto. Me gusta el diseño de este mapa, es divertido. Tiene su gracia. Yandex Gamer, me alegra verte por aquí. El botón de patrocinar es aleatorio para los usuarios, ¿o por qué no me sale? Que me has baneado. ¿Cómo crees que te voy a banear? Y Andrés Gamer. No, que creo que en ciertos países no sé por qué no está puesto el... O para alguna gente, no sé exactamente por qué. Pero bueno, poco a poco irán poniéndolo bien. ¿Y yo por qué no me salta bien? Lo de patrocinio no sé por qué no le sale a todo el mundo, gente. ¿Manos? No manos. Y yo estoy fallando siempre en el mismo, tío. ¿Y yo por qué no hace bien el salto? Vale, ahí está. Un poco complicado este nivel, ¿eh? ¡Cabrón! Vale, Jodido, ¿eh? Es jodido, ¿eh? No sé si tengo energías, tío. O sea, la curva de dificultad de este juego es bastante alta, tío. O sea, esta parte se ha vuelto muy, pero que muy loca, ¿eh? Y yo suelman el prisas. Vale. Es que esto es muy complicado, ¿eh? Es muy, pero que muy complicado. Yo, de verdad, malditos pinchos, tío. Es que es complicadísimo, tío. ¿Y ahora esto tengo que hacerle un salto? Ay, ya está, relax. Hola, Sorma, ahora estás muy llorón. Ten paciencia, no actúes como un manco de Geomonium. ¿Cómo me puedes decir eso? ¿Cómo me puedes decir eso? Si soy el puto amo. Si soy el puto amo, mirad todas las partículas verdes que estoy lanzando. Eso no lo puede hacer nadie más sin un puto amo. Y mira, está ahí Pato Pollo, me está viendo. Grande Pato Pollo que me está viendo. ¡Eh! Ah, creía que me podía ir descansar. No. Jodido, ¿eh? Vale, pero esto creo que es incluso más fácil que el anterior. Claro, es que se me olvida que... Vamos, manos. Vale, aquí me puedo relajar. Aquí me puedo relajar. Siempre que no se maree. A ver. Mira, ahí también me puedo relajar después. Yo, cuánta maldad hay en el mundo, ¿eh? ¡No! Ya me he cansado, lo voy a hacer en plan pro.
Lo voy a hacer en plan pro, mirad. ¡No! ¿Pero por qué no lo ha hecho bien? Lo voy a hacer en plan pro, mirad. Mirad, mirad la proesura. No. O lo hago en plan pro o no se hace. O sea, voy a morir muchas veces, pero lo voy a hacer en plan pro. No, pero vamos a ver. ¿Y yo por qué lo intento hacer en plan pro? Espérate. Ahí está. Bueno, da igual. ¿Y yo? Y yo, pero ese pi... Mente rápida, manos rápidas, manos rápidas. ¿Otra vez en la misma basura? Manos rápidas. Swordman, manos rápidas. Swordman, manos rápidas, por favor. Swordman, manos rápidas. Swordman, manos veloces. El más rápido del oeste. Hola, Benito Llamas. Me alegra que hayas vuelto. En plan FIFA, me parece bien. Swordman ha estado muy mal. Muy mal este rato, sí. Creo que sí, ¿eh? Creo que he estado bien. Ay. Adri, me alegra verte, Adri. Yo también te saludo. Alejandro Ginhomel. Sí, así es. Cada vez más manos. Así me gusta, Alejandro. Me acabo de llegar y ya estás de manco. ¿Pero por qué me decís que estoy de manco si soy el puto amo? Mano de Velociraptor, como dices Thomas Bagel. Es que no sé por qué tanta envidia. ¿Lo veis? Mirad, ¿esto qué es? Está guay eso, ¿eh? Está guay. A ver, pensemos, calculemos. Boca abajo, boca arriba, boca... A ver, pum, boca abajo, boca arriba y boca abajo, vale. Hay que hacerlo desde aquí. Y yo, pero ¿por qué no lo has...? Ahí está. ¡Eh! ¡Uf! Manos. Manos. Creo que hay que ir para la derecha. Vale, pero... Pum, pum, pum. Y seguir bajando, ¿no? Verás la que me van a hacer liar aquí. ¡Y yo! ¡Pero vete al huevo que...! ¿Quién es el puto amo, eh? Ahí habéis flipado. Ahí habéis flipado. Ahí habéis flipado seguro. Buah. Relax. Uf.
muchas gracias, gente, muchas gracias. Así sí, lo veis, es que me dais ánimos y ya me crezco, me crezco. Me crezco mucho. Ah, mira, cambio de rollo. Ah, que no tengo doble salto, vale. No tengo doble salto, atención que no tengo doble salto. Entonces no puedo ir a la izquierda. O sea que tengo que ir por el huevo para acá. Ah, amigo. Ah, vale. Ok. No tengo doble salto, eso es una putada, ¿eh? ¡Y yo! Ahí está. Vale, no pasa nada. Es que no calculo bien el timing. Ahí está. Esto parece más fácil de lo que es, ¿eh? Esto parece mucho más fácil de lo que es. ¡Y yo! Ya me he crecido, o sea... Ya me he crecido por lo de antes. Vamos a pensar. Ahí está, claro. Era fácil. A ver. Qué cabrón, tío. Esto es joder, tío. No, qué tonto, ¿por qué he hecho eso, tío? Ahí ha habido un fallo en mi cerebro. Ahí está. Fíjate que creo que lo he hecho mal, ¿eh? Que creo que había que hacerlo al revés. Igual había que hacerlo al revés, ¿eh? Es que soy tonto, tío. O sea, lo lógico es que había que hacerlo al revés, tío. Está bien diseñado esto, pero con mucha maldad. De hecho, en cuanto terminemos esto, vamos a hacer un descanso. Un descanso para recuperar psicológicamente fuerzas. Porque esto es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Qué cabrón, tío. ¡Coño, soy tonto! ¿Por qué no lo he visto? ¡Si estaba claro! ¿Por qué no lo he visto? ¡Qué tonto soy! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no lo he visto? Bueno, no pasa nada. Esto ya... es pan comido. Igualmente, me fastidia no haberlo visto. ¡No!
jodido, ¿eh? Ya me estoy enfadando. Es jodido. Es que ya se me está yendo la olla, tío. Ya tenía el control absoluto, tío. ¿Por qué he fallado en lo otro? ¿Por qué no me he esperado y lo he visto mejor? Es que no, estaba como muy, muy mal, tío. O sea, estaba como demasiado justo. No sé por qué en esta partida, tío. Fallado de nuevo, claro, es que estoy atontado, tío. Creo que, en serio, y no es coña, creo que la parte verde es la que más, es la más complicada. Parece la más fácil, pero creo que es la más complicada, fijaos lo que os digo. La parte de los dos bichitos verdes es la más complicada de todas. Muchas gracias, Takatomi. Eso me da fuerzas, pero... Porque es que hay mucha aleatoriedad en lo de... Es depende del momento en el que salte. Ahora, por ejemplo, estoy jodido. Voy a intentar hacerlo con manos. Mirad, es que claro, es que estoy jodido. Es que... No está bien hecho esto, tío. Es que depende del momento en el que saltes. Ahora. ¿Lo tienes más justo o menos justo? Y ahora... Tío, esta fase me está agobiando, tío. Me está agobiando mucho. Porque... Por los dos cacharros verdes, tío. Que se me escapan a mi control. Ah... Ahora otra vez justo. Ahora otra vez justo he saltado en el momento en el que está jodida la cosa. Ahí está. Que así al revés. ¡Bien! Creo que mi cerebro no puede más, ¿eh? Creo que mi cerebro no puede más. Voy a terminar este, me voy a cargar al boss y vamos a hacer... Y vamos a cambiar de juego o algo, ¿eh? Porque mi cerebro está ahí a tope. Muchas gracias, gente. Por vuestros ánimos lo he conseguido. Por vuestros ánimos. Ay, que la falta de paciencia no te arruine la manicencia. ¿Quién ha dicho eso? Me ha gustado mucho. Diamonimium. Bonito. Muchas gracias, su hermanos. Tu hermanos. Bonito, Alejandro Gil Gómez. Bonito. Muchas gracias, Benito Llamas. Tu amo Villares. Ay. Vale. Vamos a continuar, gente. ¿Os acordáis en el bochi que si tocabas con el ratón al muñeco se moría? Eso me parece una genialidad. Esa tontería me parece una genialidad. Vale. Vamos a llegar al boss de este nivel, del nivel de 5 Vs. (Ríe)
Ah, aquí sí, vale, yo creía que también aquí había como dos dimensiones. Por cierto. No, tengo que ir, espérate. No hay más caminos, no, no hay más caminos. Tiene que ser por huevos por aquí. ¿Hola? Ay, y... Ah, pero también está en la... Ah, vale, vale, vale. Si lo coges doblado también estás con la gravedad. Con la gravedad cambiada, entonces. ¿Será por aquí? Tiene pinta, ¿no? Ay, qué miedo. ¿Es por aquí o no? ¡Eh! No, parece que no llego. A ver. Ah, coño, si es por la derecha. Vale. No, tengo que hacer doble salto, vale. ¡Eh! ¡No! Lo estaba haciendo bien, tío. Lo estaba haciendo de puta madre. Vale. Me he puesto los nervios, casi me da un infarto. Vale, ahí he fallado. Está súper bien diseñado todo este juego, Está... Esta parte está especialmente mejor diseñada que las anteriores, Todo hay que decirlo. Se están cebando, con este nivel. Se están cebando mucho. Uf. Se están cebando mucho. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Ah, vale, estoy hablando entre vosotros. Uf. Vamos, 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 gente. Vamos, 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 que nos vamos. A ver, aquí necesitamos llegar posiblemente para acá, ¿no? Para coger este cacharro e irnos directamente para la izquierda. Vale, esto es complejo porque... Hostia, es muy complejo, ¿eh? Ah, no, sí, tengo tiempo para esperar. Aquí. Ahí está. Vale, esto es jodido, ¿eh? Atención, ¿eh? ¡No! Se me faltan unos reflejos ahí curiosos, ¿eh? Y yo le estoy dando doble salto, tío. ¡No! Ahí, otra vez en la misma tontería de antes. Ah, coñita. Yo ya me he ido de la vida. No, se me ha ido un poco a la izquierda el pad. ¿Por qué no lo ha cogido?
Tío, me he salido de la vida, después de morir ahí, tío. Justo en el punto save point. Uf. Otra vez en el mismo sitio no, tío. Otra vez en el mismo sitio no. Es que desespera, ¿sabéis lo más complicado de este juego? Cuando se te hunde la moral. Cuando estás a punto de llegar a un save point o pasarte un nivel o lo que sea, y te hunde completamente la moral. Es complicado sobrevivir a eso. Ya en las siguientes partidas eres mucho peor. Porque vas como muy, muy embalado, muy desesperado y con los ánimos destrozados, hundidos. Y yo. ¡No! Ojalá pudiera darte más por todo el entretenimiento que me has dado alegrándome en malos momentos de la vida. Mi serie favorita del canal es Dark Souls, aunque no lo hayas terminado. Y por último te pregunto si subirás Dark Souls Remastered. Un saludo, Thorman. Muchas gracias, Soul King. Muchas gracias. Muchas gracias, no hace falta. Con tu amor me es suficiente y con estas pequeñas donaciones me dais la vida. Respondiendo a la pregunta. Sí, lo había decidido hace tiempo. Voy a subir el Dark Souls remasterizado. Y no volví a jugar, ¿eh? O sea que... Eso sí, ahora he jugado al Bloodborne y me he pasado el Bloodborne. Tranquilo, solo en mi casa, sin ninguna agida, sin ninguna cosa raras, sin tener en cuenta los comentarios, con tiempo libre. Me he pasado el Bloodborne y ya he entendido muchas cosas del Dark Souls, gracias a eso, muchas cosas. Entonces las manos van a crecer. Ah, casi crecen en este momento. Y yo me tengo que poner en la puntita, tío, en la puntita puntal. Y yo, es que es muy complicado, es en el apurando lo más grande, ¿eh? Oh. Y yo, pero si lo estoy haciendo bien, es que ya más no puedo apurar. Más no puedo apurar. ¡No! Yo, es que me saca de la partida que estoy apurando un montón. Es que no sé cómo... Ahí está. ¿Has rezado últimamente al Señor, hermanos? Todos los días rezo al Señor, hermanos, para que me vuelvan, por ejemplo, en el counter. No sé, hermano, me voy a ver tu directo echado, no termine. Venga, un saludo, Cubo Game. Me quedan dos colosos nada más en el chat. Se acerca el boss está aquí. El boss está aquí, pero... Como posiblemente sea con lo que vayamos a terminar el directo, voy a por agua, que se me ha acabado.
tengo unas tuberías maravillosas, tío. Hasta que no dejo el grifo abierto un rato, no sale el agua normal, tío. Sale verde, si no. Y el pinturillo después, pues echamos un pinturillo, gente, tranquilidad. Tranquilidad. Ay. Ese hermano me decía, no gastar agua, que no me sale el agua. Ahora ya soy el gastador de agua. Ya, que no me sale el agua, a no ser que deja el grifo abierto un rato, no me sale el agua normal. Me sale verde. ¿Qué le hago? En España son las 10 y cuarto concretamente. Bueno, vamos a concentrarnos, ¿vale? Os voy a pegar una paliza a cada uno, ¿eh? Os voy a invitar a todos a mi casa y vais a tener que beber del agua recién abierta y vais a ver lo verde que va a estar y os lo vais a tener que beber. Y después os saldrán antenas por la cabeza, os saldrán 4 o 5 ojos en la mano o en el codo y os saldrán bocas en la oreja. Y ya después... ya me diréis si soy un derrochador. Es que de verdad, ¿eh? Ay, ganas de hacer daño a estas manos gigantes, de verdad. Ay, bueno, venga, vamos a ver. Ah, mira, me enfrento contra él. Uf. Mira, primero. Esto es complicado, ¿eh? Ahí ya está. De pin y la armadura. No. Le estoy dando. Sí. Tiene vida la armadura. Tiene vida, vale. Eso ha sido un poco aleatorio. Se me ha ido. Y yo, qué mala suerte. Vale. Una vez le quite la armadura, debería tomármelo con más calma. Vale, ahora nos lo tomamos con calma. Y yo le estaba... complicado, ¿eh? Vale. Vale. Le he dado, ¿por qué no sale? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se da la vuelta? Dejamos. ¡Otra vez le he dado! Complicado, ¿eh? Es complicado. Complicado porque tienes que estar... o sea, lo complicado es darle a disparar y calcular bien el sitio donde tienes que disparar a la vez. Ahí está. ¡Hola! Vale, no entendí bien. Vale. Ahí está, le he dado. ¡No! ¡No! Bueno, esto no es tan complicado. Ya me estoy más o menos acostumbrando al modo Super Andy. Lo complicado va a ser ver los siguientes movimientos. Cabrón. Vale. Ah, vale, van dirigidos, vale. Vale, van dirigidos, tío. Vale, lo voy pillando. Yo sí le estoy dando, tío. Ahí está. ¡Ey! ¡No, tío, no! Debería acercarme un poco. Un combate un poco extraño este, ¿eh? Ahí está.
Ay, casi. Ahí está. Ahí está, venga, ¿ahora qué? No me gusta. Coño, no me gusta que esto esté al revés, tío. ¿Y yo? Vale, esto es simplemente aguantar el tiempo, ¿no? Sí, es aguantar el tiempo solo. ¡Ey! ¿No le he dado? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué me tiene que ser esto al revés, tío? Para fastidiar el alma, ¿eh? Joder, es complicado. Ahí está. No, pero no te pongas al revés, cabezón. Puto amo. Puto amo. Ay, Dios, el mundo Pokémon, no puede ser. Esto tiene pinta de ser el mundo Pokémon. Sí, ahí tenemos a mi signo. Ojito que estáis viendo como las diferentes dimensiones y demás. Era muy rollo mi signo. Oh, qué guapo esto, ¿no? Mira qué chulo. Solomon, saluda a mi hermana Rosa Melano. Un saludo, Rosa Melano. Te vaya bien, Rosa Melano. Espera, Rosa Melano. ¿Cómo que Rosa Melano? Mentira, no tienes ninguna hermana llamada Rosa Melano. Es, de verdad, tenéis una maldad impresionante. En fin, no voy a decir nada. Voy a grabar partida y creo que vamos a ir. Ay. Yo, que mires para arriba. Hello, kid. Ready to start your adventure. Hola, niño. ¿Estás listo para empezar tu aventura? Está bien, vamos a elegir, vamos a coger tu Pokémon. Parece que nosotros estamos, no tenemos Pokémon. Solamente es, vete solo, quédate solo, tú probablemente estarás bien. Tu objetivo es el de 5 caves, donde es conseguir las 5 llaves de los árboles. Entonces tú estarás apto para entrar en el gimnasio. Buena suerte. ¡Hala! Se ha convertido esto en un RPG de repente, ¿eh? Ay. Vale. ¿Podemos guardar la partida aunque sea y me quito de historia? O sea, yo supongo que ya estará guardada, ¿no? Pero, tío, esto se ha convertido en un RPG a tope, ¿eh? Vale, yo lo único que quiero ver, porque es que igual lo dejamos aquí. Además me pongo a leer comentarios antes. Vale, tío, esto se convierte en un RPG, pero en plan a otro nivel, Está bien para verte, Sony. ¿Te importa un caramelo fuerte? O sea, es que es un pedófilo. No sé, yo ya no sé qué pensar. Bueno, vamos a ver un segundito, a ver si... No estoy leyendo... Ahora hacemos una pausa, gente. Ahora hacemos una pausa, a ver. Quiero ver si se puede guardar la partida. Tío, esto es muy raro, ¿eh? ¿Qué cojones está ocurriendo aquí?
ocurriendo aquí? Ah, vale, que yo también tengo vida. ¿En serio se ha convertido esto en un Pokémon RPG súper raro? Miku Finder. Muchas gracias, amigo. A ver. Dale, Solman, el más amo. Muchas gracias, 1García32. Oye, esto está guay. Esto está chulo, ¿eh? Parece una tontería, pero esto está chulo. Y tengo vida. ¿Tendré un menú y todo? Mierda. ¿Y esto? Ah, vale. Ups. Me va a matar. Ahora la pregunta es, si me matan, ¿dónde respawneo? Es que no he encontrado ningún punto salvado. De hecho, me va a matar. ¿Uno más? Muerto. Yo, esto es una paranoia que está súper chula, ¿eh? A Will Corner Yuma Pip. Es súper efectivo. Tío. O sea que ahora, a partir de ahora, siempre voy a respawnear aquí. Obviamente con... Vale, vale, vale. Pues vamos a dejar aquí, gente. Está chula esta parte, ¿eh? Parece que va a ser una parte bastante divertida. Y no lo digo de coño, o sea, me ha molado un montón, ¿eh? O sea, es una idea de olla muy, pero que muy curiosa. Vale, hay que conseguir 5 llaves. Perfecto. Pues se podrá conseguir fácil, gente. Se podrá conseguir, ¿cómo vais? Saluda a mis amigos Eric Yurkif y Jesús Sanz. Un saludo, Eric Yurkif y Jesús Sanz. Un saludo. Vale, eso no regresa. Está por cabrearte. Que por cierto, solamente quiero comprobarlo. Vale. Digo, a ver si me va a volver a poner en el combate contra VVV. Vale, gente, pinturillo, ¿queréis un pinturillo? ¿Queréis pinturillo? Ay. No, lo vamos a dejar aquí, gente. Necesito descansar la cabeza. Este juego me supone mucho, mucho esfuerzo manual, mucha concentración y acabo saturado. Solman, ¿qué jugarás después? No sé, de momento vamos a echar un pinturillo. Un Fortnite. Después del pinturillo terminamos con un Fortnite. Pero antes un pinturillo. Que os lo debo, básicamente. Básicamente porque ayer fue, ¿no? Cuando sin querer salí de la partida. Fue bastante lamentable. Puse de los nervios. Puse muy de los nervios. No, esta vez no lo voy a cerrar. No, descansa, no. Tengo que descansar de juegos como el I Wanna Be. Pero no tengo que descansar porque estoy bastante descansado. Tengo ganas de pasar un ratillo con vosotros. ¿Viste que me dejaría jugar? Venga, vamos a dar una ronda de... Mirad vuestros mails. Y gente que patrocine, también mandadme. Si queréis jugar o tener preferencia en el pinturillo, me mandáis un mail. Ascenderterror@gmail.com.
¡Papalestina Libre! ¡Muchas gracias, Papalestina Libre! ¡Dios, 10 eurazos! Ya tengo para sobrevivir medio mes. Con 10 euros hago ya maravillas. Muchas gracias, Papalestina Libre. Eres el puto amo universal. Muchas, muchas gracias. Y sin mensaje ni nada. Puto amo. Su hermano de Diamante, eres el mejor que haces. Un saludo. Un saludo, Mateo Montoya. Espera, no carga la página. A mí sí me ha cargado. No se ha cargado la página. Jugaré en otro directo. No quiero humillarte. Hoy, después de lo que has sufrido. Es muy bonito por tu parte, Alejandro, pero déjame discrepar. Déjame discrepar, amigo Alejandro. Benito Llamas, ¿tengo tu mail? Sí, sí, tengo tu mail. Ahí tienes la contraseña, ¿vale? Vale, pues creo la partida, gente. Un saludo, Daniel Sam. Un saludo, Juan Esteban. Soy de Chernóbil. Grande, gran lugar. Gran lugar para vivir, Chernóbil. Vale, Benito Llamas y de Wisiti. Tenéis una contraseña, ¿vale? Oye, pues a mí también me ha petado. De verdad no funciona el pinturillo, ¿eh? No funciona la página. ¿O sí? ¿O funciona? Ahora sí me funciona. Vale. Hola, Daniel Nava. Vamos, Solman, termina primero en pinturillo. Si me lo dices tú, Soul King, terminaré primero. Lo haré por ti. Mesa número 11.135. Mesa número 11.135. Tenéis que darle para entrar a jugar. Tenéis que meteros en pinturillo.com y darle a mesa privada. Y ponéis el número de mesa, que es el 11.135, y la contraseña, que la voy a decir ahora. La contraseña es manitas. Manitas. Mesa 11.135, contraseña manitas. Vámonos que nos vamos, gente. Vámonos que nos vamos. Ahí está todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no han podido? Ah, que han entrado tarde los demás. Ah, bueno, pues todos los han acertado. Vale, vale, vale. Eso es partir con desventaja, porque me han dado menos puntos que los que os van a dar al resto. Pero bueno, no hay problema, porque voy a ganar igualmente. ¿Se os ocurre qué es esto? Eso es trampa, Benito Llamas. Es trampa, no se puede escribir. Te lo voy a perdonar porque te quiero mucho, pero no se puede escribir.
Igualmente era complicada, ¿eh? Ay, Dios mío. Intentad no escribir, gente. No pasa nada porque se os pueda ir la cabeza, pero... O sea, no pasa nada porque de repente no lo acierte nadie. A mí también me desespera cuando dibujo cosas súper perfectas, porque mis dibujos son perfectos y la gente no lo acierta. ¿Por qué? Pues supongo que porque me quiere hacer daño o algo así, pero si no, no tiene sentido. Venga, Debussy, tú puedes. Le suelta a Manu. Tío, yo estaba... Yo ya tenía en mi cabeza que o era un edificio o no era nada. Pero al final, menos mal que he cambiado el chip y he visto que era un mando. Ay, ¿por qué estás jugando a esto? ¿Cómo que por qué estoy jugando? Siempre, siempre, siempre... Bueno, siempre no, casi siempre juego un pinturillo con vosotros, gente. Es una buena manera de estar en contacto con vosotros y que vosotros podáis tener la posibilidad de luchar contra mí. Es un juego muy enriquecedor, que os ayuda... O sea, lo que pasa es que tú estás escribiendo, por ejemplo, amigo, estás escribiendo qué haces jugando esto en vez de intentar ayudarme. No sé. Bocina ya lo he puesto. Puto amo, puto amo. Pandora Lerian, te quiero, Pandora Lerian. Vamos a casarnos, gracias. Gracias, así con vuestra ayuda, sí. Una corneta un poco extraña, ¿eh? Todo hay que decirlo. Suelma, no miras el chat. No miras el chat como yo. Ah... Ah, si vosotros tenéis ventaja en algunas cosas, por ejemplo, ventaja en que cuando yo acierto una, vosotros sabéis la respuesta, yo tengo a mis amigos del chat, que me quieren ayudar. Ecológico. Malabares. Ah, perdonad, 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 perdonad. Uf, perdonad. Siempre se me olvida. ¿Quién le ha acertado? Ay, buena vida, Raúl. Eres un tramposo, tío. Eres un tramposo. ¿Perpendicular? No. No, ¿cómo has acertado, Raúl? Vale. Lo de arriba no lo he entendido bien, pero vale, era complicado. Uf. Además era complicado de dibujar. ¿Cómo se dibuja horizontal? Es que es muy obvio. Cuadrado, rectángulo, edificio. Goma. Gente, vamos, primero y sacándole
Concretamente 49 puntos al segundo. Ojito, ¿eh? 49 puntos al segundo. Vámonos que nos vamos. Tramposos sois todos, ¿eh? Como miráis mi partida para saber cuál es, ¿eh? Venga, que esto va bien, esto va bien. Pero yo tengo una partida de desventaja, recuerda los Sorman. Vale, lo tendré en cuenta. Yo tengo también la primera que he dibujado yo, al haber solamente tres personas me daba menos puntos. Eso. La verdad que el dibujo ha sido un poco extraño, ¿eh? Se me ha venido a la cabeza así como ¡pum! Se me ha venido a la cabeza de repente y no sé cómo se me ha venido a la cabeza, pero el dibujo es cuanto menos ambiguo. Bien, vamos. Saco concretamente 87 puntos al segundo, sí señor. Sí señor, o sea, 83. 83 puntos al segundo. 83 puntos al segundo. Vámonos que nos vamos. Si has intentado dibujar un círculo, es el peor círculo que he visto en mi vida, amigo. Pero te perdono. Manzanita. Tío, vale, o sea... Ah, vale, que ha puesto plato. Había entendido plátano ahí abajo, se me ha ido la olla. Tío, un garbanzo un poco extraño, ¿eh? Un poco extraño. No lo he leído del chat. De hecho, en el chat estaba leyendo granadilla. Gramadilla. Vale, no pasa nada. Me han recortado un poco, pero no pasa nada. Caperucita, vertical, carretera, atasco, autopista, autovía, velocímetro, kilómetro. Vale, vale, vale. Ah, vale, 1000 metros, tío. Vale, vale, vale. Vale. Nada mal. A ver, no vale escribir 1000 metros. No debería de valer. Pero vale, ok. Tío, ¿cuándo eras el I Wanna Be the Crush of Sorman? Algún día, Sona. Algún día. Me alegra verte, Sona. Zona, zona, zona. Zona, zona.
con una flauta. ¿En serio? Manu, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Pasamanos? Es la primera vez que escucho esa palabra. ¿Y qué es un pasamanos? No he entendido el dibujo, no sé lo que es un pasamanos. ¿Qué es un pasamanos? Ahora, en serio, yo nunca escucho esa palabra. Pasamanos. ¿Y para qué sirve? ¿Dónde te agarras? ¿Eso es una barandilla o un...? No vale escribir. Tío, no vale escribir, tío. No vale escribir el Tito Smegol. No vale escribir. Ay, Dios mío. Te voy a perdonar al Tito Smigol porque he acertado yo el primero. Roman, ¿por qué no te haces un server de Discord? Puede que algún día, pero soy más de TeamSpeak. Y ya tenemos Pati y yo. Los bracitos tenemos un TeamSpeak. A ver un segundo. Vale. No me la sabía, ups, no pasa nada al Tito Smigol, pero es un poco trampa eso. Vale, el pintor le habrá salido una palabra tan rara que se habrá ido de la partida. Vamos a ver qué me sale a mí. Mira que era fácil, tío. Es que soy la mierda dibujando, tío. Me pongo de los nervios, tío. Soy el puto amo. Era un huevo, tío. Más fácil no podía ser. Ay, Dios mío. La verdad es que sí se me ha ido la olla. He dibujado eso rápido y pensando que lo ibais a adivinar todo del tirón. Y después me he puesto nervioso y he dibujado la gallina. Pero bueno, igualmente soy el puto amo dibujando. ¡Qué cabrón! He puesto podio antes de tercero y sabía que era tercero. Bueno, The Wizzity ha sido el primero en aceptarlo. Igualmente, si no me equivoco, el tercero va a la derecha, no a la izquierda. En un podio, el tercero va a la derecha. Solo me ha jugado a serio Sam, sí. De hecho, he jugado los tres. Al 1, al 2 y al 3. No sé si hay más. Jugado cuando salió el 3, jugué al 3. Menuda paliza.
hacen coña gente el dibujo, siempre ha sido de las cosas que peor se me han dado en la historia de la humanidad. Pero con mucha diferencia, por muchísima diferencia. Soy completamente nefasto para el dibujo, pero nefasto. ¿Qué te parece el juego de Final Fantasy Dirge of the Cerberus? No me gustó mucho, mira que me lo compré con muchas ganas. Vincent es un personaje que me gustaba mucho. Pero no me gustó demasiado. ¿Qué coño? Ayúdame, por favor. ¿En serio? Ayúdame. Tío, ¿cómo lo has acertado? Se supone que eso era un microscopio, parecía una pajita, tío. ¿Cómo lo has acertado de Wisity? Dios mío de mi vida. ¿Y qué te parece, Sirusan? Es un juego muy divertido para jugar con amigos. Muy, muy divertido. Un shooter muy original. Muy divertido. Te hartas de reír, yo me hartaba de reír, en serio, Sam. Siempre que tengas puesto el PvP. Si no pones el PvP. A ver. Tarde, tío, tarde. Ay, Benito, ya más me ha recortado. Bueno, sigo sacando más de 100 puntos. Suelen dibujar, me gusta la cara de felicidad. Es bonito porque normalmente se suelen dibujar a las personas, cuando vas a dibujar algún detalle de una cara o algo así, se dibujan las personas felices. Dibujar las personas felices, eso es símbolo, eso es síntoma de felicidad. No sabe lo que es. Reborator no sabe lo que va a dibujar. Atención, ¿eh? ¿Terminado en Z? ¡Qué cabrón, Manu! ¿Qué es? Actuar. Actriz, coño, claro. Qué tonto. Qué tonto, era fácil. No, ese coche no. ¿Por qué dibujas ese coche con las ruedas así? Así ya mucho tiempo que no lo veía. Es que no tiene sentido. Tiene sentido, tío. Ganas de recordarme de... Mira que ya se había calmado la cosa y seguís, y seguís, y seguís con el cochecito. Con las ruedas gigantes. Es que no tiene sentido. A ver, locura. Páramo. Rectas. Ostras, y Guanabí de Raúl que remonta, ¿eh? Ah, herida. Coño, herida, 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 herida. Está lento, está lento. Está fácil, es que... Vale. Sigo sacando casi 100 puntos, ok, no hay problema.
tengo que aguantar, ¿eh? Las rectas finales, a mí me gustan las remontadas, no me gusta aguantar. ¡No! 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 Bueno, no se ven las ruedas, no se ven las ruedas, pero es que... Vale, vamos a pensar. No me jodas. Bueno, me viene bien que Reboreito la haya acertado. ¿Revés? ¿Cómo es? ¡A cuatro! Tío, ¿sabéis mi mente tan enferma como la tengo? ¿Sabéis lo que estaba viendo? Una silla al revés. Y estaba pensando en sinónimos de revés. Os lo juro. O sea, tengo una mente hecha porquería. No jodas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, no sé cómo la vais a acertar tan fácil. Bueno, 8 puntos son 8 puntos. Se me va la vida, ¿eh? Se me va la vida. Dibujos cuanto menos extraños, ¿eh? Pero tiene sentido. Una vez ves las palabras, tiene sentido. Vale, se me va la vida. Se me va la vida, se me va el amor. Tengo que acertar una rápido, ¿eh? Me vengo abajo con el tiempo. Mi mente se satura. Vale, escribir. Coño, he puesto gobernar con V, estoy amonado. Vale, 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 vale. No vale escribir de todas formas, pero vale. Suelman, te alcanzo. ¿Tú crees de WeCity? Inténtalo. Inténtalo. Suelman, saluda a la gente de Uruguay. ¡Grande la gente de Uruguay! ¿Sabéis por qué? Porque Uruguay es guay. Y Paraguay también. ¿Cuántas veces os habrán dicho eso, gente uruguaya y paraguaya? ¿Cuántas veces os habrán dicho esa cosa tan lamentable? Aguja, pinzas, cuenco, retrete, maceta, plantar. Vale, hay buena vida de Raúl. Me ha recortado ahí unos cuantos puntos. Pero sigo primero y sigo potente. Oye, el dibujo está bien, ¿eh? El dibujo está de puta madre. Buena, buena. Me ha gustado el Tito Smigol, me ha gustado.
No. ¿Por qué has dibujado eso marrón, tío? Estoy acojonado. Es que tuvo que ser Raúl el que lo acertara, ¿sabes? Tuvo que ser Raúl. Vale, gente, pues mira. Si Raúl acierta el primero, ha ganado. Tensión hasta el último momento. Si hay buena vida de Raúl, acierta el primero, ha ganado. Se me han quedado así los brazos. Ahora no puedo bajarlos. ¡Ah, no, que no ha terminado! ¿Cómo que no ha terminado? ¡Pero si ha terminado! ¡Esto no vale! Jesucristo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Primero Sormanius, segundo Iguanavi de Raúl, tercero Banu, cuarto Benito Llamas, quinto Reborator, sexto Paquito, séptimo Derrogaguas, octavo César, noveno el Tito Smigol, décimo Farranizo, once un nombre muy feo y doceavo Maracuya. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que sepáis que sabía que eso era centímetro. Yo lo sabía. Lo que pasa es que quería daros un poco de ventaja. Quería daros una última oportunidad de ganarme. Bueno, pues he ganado. Pues he ganado otra vez. Me estoy acostumbrando a esto de ganar, ¿eh? Estoy acostumbrando. Bonito. Hermoso. Muy, muy hermoso. Os recomiendo que algún día lo probéis, porque está muy bien. Raúl ha sido un buen contrincante, pero ni con más ventaja que tenéis vosotros, ni en la primera ronda que he sacado menos puntos, no hay ninguna manera. No hay ninguna manera. Ay,
Te presto mi casa para vivir en Cerro Lago, Uruguay, cabezón. Lo tengo en cuenta, si voy a Uruguay lo tendré en cuenta. Manda un saludo a Nirun, que tuvo un accidente. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Nirun? ¿En serio, Sona? ¿Qué le ha pasado a Nirun? Joder, me acabas de dejar completamente. Acaba de contar que le chocaron. Joder. ¿Pero está bien ella? Espero que esté bien. Espero que esté bien, gente. Qué mal rollo, gente. Ay, Dios mío. Ella sí, el coche no al parecer. El coche no parece ser. Bueno, coche no pasa nada. Es una putada, pero si ella está bien, eso es lo importante. Ella está bien, Solman. Vale, gracias, gracias. O sea, gracias por informarme porque es muy importante. Joder, conocéis todos a Nirum, ¿eh? Norman, soy tu madre, no me hagas bromas o cuando vengas a Sevilla no te cocino. No eres mi madre, seguro. Mi madre siempre me cocinaría, pasara lo que pasara. Mi madre me quiere mucho y disfruta mucho cocinándome porque sabe que soy feliz con su cocina. Eso sí, soy feliz y infeliz a la vez porque no sabéis lo que engorda la comida. ¿Jugará más pinturillo o no? ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Yo solo! Puto amo, venga, y después juego una partida con vosotros si queréis. Voy a demostrar quién es el puto amo. Voy a demostrar quién es el puto amo aquí. Voy a demostrar quién es el puto amo. Lo siento. Vale, Benito Llamas. Benito Llamas, dime tu usuario. A enterar. Voy a jugar a ganar. Voy a jugar con una mano gigante. Yo bailo mejor. Mira que puto amo soy bailando. Un saludo a Álvaro Ruiz. Hora de las muletas. Sí, no. ¿Pero por qué dices muletas? ¿Por qué muletas? Si soy el puto amo en este juego. Quisiera jugar, hermanos. Decidme vuestra cuenta y os agrego. A Ciudad Comercio va a ir todo el mundo, ¿no? Venga, pues vamos a Ciudad Comercio. En serio, Benito Llamas, pero no sé jugar, mejor pasa de mí. Vale, pues he salido un poco tarde. Ahora sí que no sé si irme a otro sitio. Igual me voy a otro sitio. Vamos allí. Vamos a jugar a ganar. Aunque la cárcel es un poco caca. Y aquí no está cayendo nadie. Vámonos aquí. Why not? Nunca he ido aquí, de hecho. Es la primera vez que voy aquí. Vale, ahora sí. Con un arma ya puedo asaltar cualquier lugar. De hecho, voy a asaltar. Mira, estos dos se van a pegar. ¡Hala! ¡Vamos! ¿Y yo por qué no le doy?
¡Pero qué malo soy! Tío, muérete, tío. Joder, qué me ha costado, Vale, empezamos con las manitas pequeñas, pero van a ir creciendo, no os preocupéis, está todo controlado. ¿Esto qué es? Esto es lo que me cura la vida y me cura full de defensa, ¿no? Vale, me lo voy a tomar ya. Me gusta tener full de defensa. Ay. Soy malísimo con la escopeta de lejos, tío, no sé qué me pasa, me pongo todos los nervios. Bueno, con la escopeta en general, no es un arma que se mete demasiado bien. A ver. Coño. Vale. Vale, venga, vamos a ganar. Vamos a ganar, gente. Esta es la nuestra. Me parece muchas veces jugando este juego obsesionado con los pasos del counter, como que me viene gente por detrás. Como si escuchase pasos. Vale, estoy en punto. Quedan 39. Vamos a ver dónde se cierra esto. Pero es que podría jugar a esconderme y a esperar a dónde va el punto e intentar sobrevivir. Pero es que me gusta jugar a matar, tío. Me gusta matar gente. Disfruto matando gente. Aquí no habrá nadie encerrado, ¿verdad? Vale. Tengo escopeta. Esta Gali no me gusta. No me gusta nada ese arma. Yo soy de M4 pura y dura. Ahora esperar, toca esperar. Toca esperar. Confiamos en ti, Sorma. Muchas gracias, Sona. Tú siempre tan. Con palabras tan bonitas. Sí, señor. Así sí. Así cualquiera gana. Bueno, me transmitís energías. Cualquiera gana. Me estoy exponiendo mucho, pero es que quiero matar a alguien. Quiero encontrar a alguien, pero no me quiero ir a la ciudad. Vale, todavía no se ha cerrado. Vale, pues seguimos esperando. Yo creo que esta zona está bien, gente. Yo me voy a quedar por aquí. Me gusta esta zona. Tengo dos trampas de pinchos. Ya he visto el cabrón. Vente al huevo ya, hombre. Me estás contando, cabezón.
Un placer, Alejandro Gil Gómez. Un placer. Y aquí tenemos una M4 mejor. Vale, seguimos aquí esperando a que se cierre. ¿Por dónde te mandamos la cuenta? No, simplemente agregadme. Norma, sube un poco el volumen, vale. Volumen subido. Ya llegarás al nivel de pato pollo. De momento voy bien, ¿eh? O sea, estoy mejorando mucho. Para el nivel de pato pollo todavía me queda, pero... pero bueno, poco a poco. Lo que necesito es armadura. Debería de, a lo mejor, buscar... Mira, es que ya me tengo que ir. Estoy jodido de vida. Me vendría bien armadura. Ojalá tuviese alguien. Pero ya estará todo looteado. A ir yendo a nuestro destino, pero bueno, metiéndonos en la ciudad es lo más, no es muy inteligente. Ahora sí que no nos tenemos que exponer demasiado. Y es que es posible que nos vengan algunos por detrás, tarde o temprano. Por eso estoy con tanto miedo. Vale. No me gusta este sitio, ¿eh? No me gusta... es muy sospechosa. Me gusta más estar por el medio del bosque o algún sitio de estos. Mira, por ejemplo, esta cabaña mola. Esta es una buena porque aunque no esté dentro del círculo, por aquí van a pasar gente que va a intentar llegar a... ay, Dios. Por aquí tiene que pasar por huevos el tío que me está disparando. De hecho, está aquí. ¡Cuánta tensión! Ahí está, esta sí me gusta. Y además tiene una Franco. Fuera. Vámonos que nos vamos. Concentración, que quedan 14, ¿eh? Y dentro de muy poco se va a volver a cerrar el círculo. Voy a quedar por aquí, a ver hacia dónde se cierra, porque aquí tenemos un pueblo al lado. Vale,
Vamos a ir. Vamos a ir bordeándolo todo. Estamos lejos, pero vamos a ir bordeándolo un poquito, porque tenemos tiempo. Porque no construye. ¿Y yo? De armadura el cabrón, tío. A 33 de vida había dejado. Se había tomado otra, tío. Uf, qué mal, tío, qué mal. Todavía no le cojo el truco a esto de disparar en este juego, tío. Bueno, no está mal, no está mal. Vamos mejorando, gente, entre los 10 primeros. O el 11avo, no sé qué, cómo he quedado. Pero joder, estoy jugando mucho mejor que hace tiempo, ¿eh? Y me he cargado 4, está bastante bien. Poco a poco, tened en cuenta que todavía soy novato en este juego. Todavía soy novato. Bueno. No, 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 he dicho que iba a jugar con gente, ¿no? A ver, venga, ¿quién quiere jugar? Muchas gracias, gente, muchas gracias. La verdad que estaba en buena posición. Me he bajado porque es que en este juego he visto que los pros siempre van a tope. O sea, cuando uno se esconde, van a por él, siempre. Aunque a lo mejor lo lógico, en ese momento lo que tendría que haber hecho son rampas voladoras e intentar ir por arriba. Eso es lo que suelen hacer los pros. Tengo que intentar fijarme cómo juegan la gente que es buena. Lo que pasa es que a veces no me salen, instintivamente no me salen algunas cosas. Jomario, venga, Jomario. Está por aquí, Jomario. No, no te llamas Jomario. Benito Llamas. Seguimos. ¿Quién más juega? Alex, pero decide el nombre con el que me habéis agregado. ¿Eres Alex Alf? ¿Eres Alex Rock? No sé. Iker F17. Iker F17. No me has agregado Iker F17. Hack. Tampoco me has agregado, Hack. Tío, o sea, primero agregadme y después me ponéis el nombre. Bob Esponja. Ah, vale, ¿te gusta Bob Esponja? Ya no sé ni lo que leo. Neil 111. Aquí está. 111 no, bueno, igual. Neil, invitar al grupo. ¿Y quién más queda? Alex Alf. Aquí estás. Vámonos que nos vamos, equipo. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos, equipo. Voy a agregar someditos, claro, y agregadme todos los que queráis. Bueno, Alex Alf no quiere entrar. ¿Quién más hay por ahí? Hay tormenta.
Tormenta tampoco está, tío. O sea, tío. El Tito Smigol. Aquí estás. Aceptar. El Tito Smigol. Invitar a grupo. Vamos, el Tito Smigol. El Tito Smigol. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos, equipo. Vámonos que nos vamos. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos a ganar, por Dios. Benito Llamas, Neil, dadle. Neil 11. Amigo Neil. Ahí está. Ahí está. Venga, esta se gana, gente. Esta se gana. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Manos, gente, quiero manos, Quiero manos gigantes, No me valen excusas. ¿Ok, equipo? Sí. No se les ve muy animados, No, no se les ve muy animados. No sé fiarme. Pero bueno, yo les carrileo, no hay problema. Que me he cargado en la anterior partida, me he cargado 4. Vale. Venga, gente, ¿alguna preferencia? Ninguna, donde queráis. Ninguna. Ciudad Comercio, todo el mundo ha sido a comercio, vámonos. A la de 3. 3, 2, 1. ¡Vamos! Esa es a la de ya, no a la de 3. Está todo calculado. A menos que nos vamos. Aquí con los buenos suscriptores, con los buenos suscriptores sí que ganamos, gente. Los buenos suscriptores sí que ganamos. Vale, yo me voy a esta casita de aquí, que es una casa grande. Y yo me merezco una casa grande. Ha caído alguien, no sé si es de mi equipo o no. Ah, sí. Eso me lo voy a tomar igual, me lo tomo después. Voy a ver si hay pociones pequeñitas antes de tomarme esta. ¿Algo épico por ahí? No. Uno menos. Vale, ahí está, así sí. Vale, ya estoy on fire, ya estoy on fire. ¿Esto qué es? La cojo por si acaso. Si alguien necesita defensa, tengo un vasito. Pero... ha tenido que caer más gente. Vamos a buscarles y matarles. Y humillarles. Aquí un cofre. Mira, mira el cofre escondido. En el norte este. ¿La habéis visto? Si lo han visto. Uf. ¡Tom! Por la espalda, por la espalda. Creo, no sé. Tenemos que avanzar, gente, avanzamos. Tengo que curar antes. Están jodidos nuestros combates. Estamos jodidos, Benito. Ya, yo... han visto. Son dos, creo.
Siento no haber podido ayudar. Tío. No pasa nada. Benito, ¿tienes arma? No. Joder. Está la cosa complicada. Eso va a comer. No vamos a vengar de esos. Me pregunto cómo sigo vivo, porque de verdad no sé qué coño pasa. ¡Muere, que han matado a mi amigo! Ah, Farman, te has quedado solo. ¡Ah! Putada, le habría dejado poca vida al cabrón, tío. Bueno, buena partida, gente, buena partida. Venga, venga, no pasa nada. No pasa nada. Ha sido un placer. ¿Cómo? Vamos a... Un placer, gente. Vale. ¿Quién es más? Una partida más. Solman, yo creo esta vez. Venga, Alex Alf. Pero yo te invitaba antes, ¿no? Quisiera jugar, pero no puedo, pues no. A ver, yo quiero jugar, pero no sé si en Play se puede. Iker F17. Ahora sí. Hola. F17. Buenas, Zorma, buenas. Hola. Ha estado muy bien, Benito. Llama, no te rayes. Ha estado muy bien. Vale. Elle Amar. Elle Amar, aquí está. Elle Amar. Estás conectado. Invitar al grupo. Vale. El llamar, venga, conéctate. Ahí estamos. Vamos, equipo, vamos. ¡Ánimos! ¡Vamos! Así me gusta. Vámonos que nos vamos. Dadle a ready. Tenéis que darle al botón de ready. Al botón de listo. Cierto. Así. Iker, por Dios. Iker, por Dios, que te estamos esperando. Por favor. Iker. Ahí está Iker. Vale. Estoy. Vale, perfecto. ¿Estáis viendo el directo? Venga, me tenéis que carrilear un poco, ¿eh? Recordad que yo sigo siendo nube en este juego. Que llevo una semana jugando al Fortnite. Gente. Una semana. Que parece que llevo un año y medio. Llevo una semana, es la primera semana que estoy jugando al Fortnite. Me tenéis que carrilear vosotros. Manitas unidas, así me gusta, zona. Vamos, team manos de diamante, Nicolás Alves, así me gusta, sí señor. Dando ánimos. Lee del chat, gente, nos están dando muchos ánimos. Tenemos que ganar esta, por la gente del chat. Esta se gana, tranquilo, Zorma, vamos ahí. Ahí, esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Dónde saltamos? Depende de dónde salga el camión. La verdad es que uno de los problemas que tengo, que supongo que se me pasará con el tiempo, es que me pongo de los nervios cuando estoy pegándome con uno. Me pongo de los nervios. Vale,
velocidad como... Por mí... Venga, ciudad comercio otra vez. Vamos, ¿eh? Yo doy la señal. A la de 10. Vamos, va, va, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Por aquí cerquita. Vale. Estoy un poco de los nervios, aviso. Yo también estoy nervioso, No, no os preocupéis. Los nervios pueden ser buenos o malos. Vale, me voy a ir aquí con Iker, con mi amigo Iker. Le voy a quitar armas, mira, ya tengo una escopeta. Ya tengo dos escopetas. Vale, Iker, vente, vamos a unirnos con Alex y con Eyemar. Vamos, vamos, vamos. Venga, equipo, equipo. Tenemos que estar unidos, ¿eh? Equipo manos. Equipo manos, sí, señor. Vale, vamos por detrás, no nos vayamos por el centro de la ciudad. Vamos por detrás, investigando casa por casa a ver si encontramos a alguien, algún grupo. Toma posición, si queréis. Me gusta, me gusta. Ahí hay uno. Me disparo, me disparo. ¿Está? En el techo. No tengo. Son muchísimos, ¿eh? Demasiados. No, malísimo, compañero. Malísimo. Malísimo lo hemos hecho. Fatal lo hemos hecho. Venga, Ale, sálvanos. Uy. Venga, le damos otra, que esto ha sido muy lamentable. Muy lamentable, gente, jugamos fatal, ¿eh? Esta sí que la hemos jugado realmente mal. Hasta yo me he dado cuenta. Quería pasar rápidamente hacia otro lugar. Yo he conseguido matar a uno, tío. Tampoco podía hacer mucho más. Nada, no, está bien. Mucho más que yo. Apenas daño, le hice uno yo. Dale, listo, rápido. Me he ido muy embalado. O sea, ahí había muchas distancias. Tenían... Por lo menos tenemos huevos. Tenemos huevos. O sea, tenemos agallas. Se ha ido uno. Vale, pues puede entrar otro. ¿Quién más quiere entrar? Se ha salido uno, Thorman. Ah, vale, sí. Ya está. Ahí está, se ha unido. Venga, dale rápido. Iker, dale listo. Vamos a echar otra partida con los chavales, que esta dura muy, muy, muy poco. Ya la última. Y después veo si he hecho una más, ¿vale? Porque ya empieza a ser las 12, hoy me quería acostar temprano y empezó el directo tempranito. Eso sí, tendría que haber empezado el directo con otro nombre. Vale. O sea, haber hecho uno de I Wanna Run de Marathon y después hacer otro de Fortnite. No hacerlo todo en el mismo directo. Pero bueno, qué más da. Al momento. Gente. Vamos a... Nos tiramos rápido, a Parque Placentero, ¿vale? Vale, venga. Vale. Focas. Del tirón. A ver, el sitio más bajo que haya está por aquí. Perfecto.
aquí hay un team que tienen todos los mismos colorcitos. ¡Eh! No vino mucha gente, ¿no? Aquí alguien ha encontrado un cofre, yo me largo de aquí. Ey, Mar, tenemos a alguien al lado, ten cuidado. Bueno. Voy con vosotros. Sí, 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 unámonos. Porque creo que ha caído voy solo. Voy yo también. Alex, creo que en esta casa hay alguno. En esta casa, no, en esta casa estoy yo, eh. Ah. Vale, entonces olvidadlo. Vale. Vamos a ponerle la poción. Vale, por aquí hay un cofre, vamos a cogerlo y nos vamos a otro lado. Esta para mí. Hay gente aquí, ¿eh? En medio de la ciudad. Se están disparando entre ellos. Vale. Pues aguantamos. Están construyendo, ¿eh? He tirado uno. Buena. Recuerda que tiene. Vale. Venga, equipo, buena. Están ahí. Sí, rusamos. ¡Vamos, equipo! Uy, me la dieron. ¡Muere, cabrón! Muerto, solo. Caído. Queda otro, ¿no? Manda un ballestazo, eh. Lo tengo acá. Vamos juntos. Buenísima. Bien. Bien, equipo, así sí. Bien. Ahora me voy a coger. Voy a curar. Y no me han tocado. He fallado unas cuantas balas antes, pero poco más. Me estoy curando, Buena. Pues nada, vamos. Estamos a un poco lejos del punto. Sí, vámonos ya entonces. Tenemos tiempo, pero. Pero está lejos. Ahí cogiendo arbolitos. De camino. ¿Queréis lootear más antes de irnos? Yo creo que no tengo cura. Sí, pues. Si vais bien de luz, no. Si no vais bien de luz, nos largamos. Lo malo es que ya viene el punto, o sea, ya viene la zona, el gas. Sí. Sí, yo verdad, no voy vámonos. Bien, pero convendría que no vayamos igual. Por la duda. Sí. Vámonos. Vale, pues esta la podemos ganar. Si nos concentramos y creemos en las manos de oro, la ganamos fácil.
Vale. Pues se acaba el tiempo, ¿eh? Llegamos, pero justitos. Bueno, justito tampoco. Sí, se tarda una LOL. Vale, yo me he cargado a uno. No está mal, no está mal. Nunca he probado. Ah, no se puede nadar por aquí. Vale. Pues entonces nos vamos. Es la primera vez que me meto en el agua en este juego. Fijaos lo que os digo. Nunca en mi vida me había metido en el agua. Si quieres otra mala partida, cuenta conmigo. Gracias, Benito Llamas. Es muy bonito saber que puedo contar con gente para tener malas partidas. Yo tengo banda ancha y me he ido bien, no te rayes. De momento en materiales no vamos tan mal. Vale, gente, allí veo una torre del demonio. Una torre del mal. Tened cuidado. Acá adelante, acá adelante. Hay gente, ahí, no, no, no. Hay tres. Viene por arriba. No tengo ningún rifle para tirar. No tengo armas, no tengo. Teníamos que haber cogido luz. He tirado uno. Me he tirado. Tiré uno solamente. Mata a ese que está a poca vida. Por favor. Oh. Qué lento hemos sido. Yo hasta tarde no me he dado cuenta. No me he dado cuenta y no es coña, gente, que tenía tan poca munición. Lo llego a saber y a lo mejor me hubiera ido a lootear un poquito más, tío. Que sea munición. No me he dado cuenta, al menos, tío. Un poco más interesante que el anterior. Sí, estuvo un poquito bueno, mejor. Ahora hemos hecho. Bueno, un placer, gente. Igualmente. Vale. Vale, pues gente, ¿queréis una última o lo dejamos ahí aquí? La próxima puedo entrar, Sol. Uy. Pues sí, tenía buena pinta. La verdad es que hemos estado mal, tío. No te fijas, no, la verdad es que estoy todavía un poco. Todavía tengo que jugar más, es que no juego, es que juego poco, he jugado pocas horas todavía este juego. A ver, ¿cómo? Bueno, wow. Otra cabeza, venga, la última, ¿vale? La última, ultimísima. Pase lo que pase. XJ no sé qué. Benito Llamas, amigo. Vamos a probar con gente nueva. Si no te... Bueno, no sé, como tú veas. Si quieres jugar otra, juega. A ver. ¿Quién más? Kid Redfield. Kid Redfield. ¿Y qué quieres jugar, Benito Llamas? Eres un poco tramposillo, ¿eh? Ya no, juega, Benito Llamas, que era broma. Joder, bueno, da igual. Vale, pues uno más. Raúl el Vaquilla. No me has agregado, Raúl. Adres Tony Delari. Joder, es que a veces salen los nombres, tío, y se van de Tony Delari, aquí estás. Bueno, esta es la última, pero que no os preocupéis que vamos a jugar casi todos los días, ¿eh? Iremos jugando. La gente que no haya podido entrar. ¡Hola!
Hola, amigos. Hola, ¿qué? Sorman. Hola, Sorman. Vamos, equipo. Este hay que ganarla, ¿eh? Dadla listo si podéis. Ahí está. Me leyó. Ay, Raúl. Ay, Nico Borque, diga. ¿Vosotros creéis que voy a leer alguno? Voy a leer alguno y no voy a aceptar. O sea, no voy a añadirle solamente porque no me gusta, yo qué sé, no me gusta su logo. ¿O su nombre? Agrego a los primeros que leo de manera fácil y eficiente. Vale. Había uno que sí había leído que era A3 no sé qué o algo así, pero justo se había pasado del chat. Aunque bueno, como sabiendo que empiezan las dos letras A3, podría haberlo agregado, la verdad. Bueno, para mañana. Vamos, equipo. ¿Dónde? Vamos a Parque Placentero, nos tiramos del tirón. Dale. Invítame Soul. Uy, ¿eso leí? No sé, no sé. No entiendo por qué no te sale mi solicitud. Veo dos equipos viniendo. Vale. Nos juntamos. Nos hacemos fuertes unidos. Uf. Uy. Oh, acá han caído varios, cuidado. Bastante, sí. Están por los dos lados, Kid, vamos primero a los de la derecha. Todavía no encuentro armas ya. Aquí debería de haber gente, ¿eh? ¡Hala, tío! ¿Por qué? Vamos, equipo, que lo estamos haciendo muy bien. Muy buena. No llego. Menuda partidaza, gente, muy buena. Sí, señor, ha estado bien. Nada, nos hemos ido muy, muy a aventura. Confiamos en ti, X. Confiamos en ti, vamos. ¡Uy! Ha estado cerca. Casi ganamos, tío. Ha sido muy corta, no sé si he echado otra con vosotros, tío. Dale, venga, dale otra rápida. Pero rápido, tiene que ser muy rápido. Me da pena, cuando las partidas son tan cortas, me da pena no echar otra partida. Kid, 3, 2, 1. Ahí está. Hemos tenido mala suerte, no. Hemos tenido mala suerte porque había caído una escuadra a la izquierda y otra a la derecha. Nosotros habíamos caído justo en una gasolinera que solamente había un arma. Que bueno, que caer en la gasolinera también es muy de manco. Pero es que es muy complicado. Es complicado caer en el squad. No estoy acostumbrado a caer en el squad. Lo que mola cuando se juega en squad, supongo, es que se sepa. Tengo la injusticia de este juego, que ni una arma en ningún lugar aquí. No te preocupes, ahora nos van a tocar todas. Vale, gente. ¿Dónde? Pueblo Tomate, del tirón. Sin miedo. El miedo es para los débiles. Tenemos que ganar esta, ¿eh? Dale. ¡Ya! Ha sido un poco rápido, pero da igual. Vale. Caemos. Vamos, Pueblo Tomate.
Me gustan los tomates. Me gusta el tomate, me encanta el tomate. No es ningún secreto, no es una cosa que guarde en secreto. Una verdad. Hay un equipo, arriba nuestra. Vale, vale, no hay problema, les matamos. Va a coger arma, no, ese no, cuidado. Bajemos. Salgan. Este arma la odio. Cubriros. Acá este tiene. Y yo, si le he dado en la cara, ¿por qué no le he matado? No entiendo este juego a veces, ¿eh? Están en el abajo del tomate. Vale, jugamos con inteligencia. Vamos a juntarnos, Kirrefil, ven con nosotros. Vale, nos juntamos. Están adentro del tomate. Vale, vale, por aquí, venid. Hay uno. Menos 39. Sería uno, arriba el tomate. Estamos muy descubiertos. Una manzana, están en medio de la calle. Me dio. Vete. What? Ah, tengo mucho lag. Está viniendo hacia mí. Lo va a matar. No se preocupe, corre, salvada a X. Voy. Soy el héroe, no te preocupes. Sálvale. No te preocupes, amigo. Vale. Bueno. Buenísima, equipo. Buenísima. Tranquilo, amigo. Vale, terminamos de lootear. ¿Hay más gente? No, ¿no? Creo que no. ¿Curaciones alguna? Ahí coge armas, ¿eh? Hay escopetas. Ahí, si tienes balas de rifle, pasate uno. Vamos a cogerme esta mierda. Me gustaría tener un arma que no fuera esta porquería, tío. Este arma. Dale, que hemos vencido aquí, ¿no? Pero hay gente viva, creo, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, porque ahí había uno que no estaba muerto. Aquí han caído dos squads. Y con ojo. Dios, perdón. Bueno, no estamos lejos del punto, así que podemos aguantar aquí. Perfecto. Venid conmigo. Venid todos, nos rejuntamos todos aquí, venid. Aquí, en la máquina registradora. Ahí está. Falta uno. Ven, Tony. Ahí está. Vale, ya está. Tenemos que curarnos en la hoguerita. Vale. Yo ya estoy curado. Yo ya estoy feliz. Yo voy a seguir buscando a ver si encuentro un arma mejor que la que tengo, que es muy mala. Te acompaño, por si acaso. Vale. Si os sobre un arma, me la dais, porque estoy... Es que la que tengo es una porquería. Tengo una escopeta de sobra. Pues no me vendría mal tampoco. Aunque lo que quiero yo es una M4. Norman, Norman, acá hay armas, arriba de esta nota. ¿Dónde? Acá. ¿Ves? Acá arriba. Creo que se puede construir algo acá. Pero arriba de donde, aquí. No sé dónde es arriba, o sea, ¿quién está hablando? Tony, está arriba, pero ya fue, mejor vamos al punto. Ahí arriba. ¿Te están disparando? No, yo, para indicarle. Yo ir yendo al punto. Sí. No me va a dar, o sí. Sí, me da. Pero está. Esta es una porquería. Este es el arma que más odio del juego, tío. El subfusil este, tío. Es una verdadera porquería de arma.
bueno. A caballo regalado no se le miran dientes. Vale. Vámonos, gente. Nos juntamos y nos vamos y ganamos. Quedan 42. Quedamos 42 vivos. Tío, porque se coge mucha y muy rápido. Vamos, gente. Vamos. Tengo bastante. voy a ver si hay algo aquí. Aunque esto ya tiene pinta de que... creo. Vale. Tengo 162, 87, vale, ya tengo más o menos suficientes materiales como para hacer un mini fuerte. Muy chiquitito. Vale, solo quedan 31, no es mucho, 35, ah, claro, 31 quitando nosotros. Claro. Ajá. Vale, perfecto, 31 víctimas. 31 cadáveres. Fiambres, exactamente, así, esa es la actitud. Eso, vamos. Por aquí seguro que va a haber alguien. Sí, estoy viendo gente en el fondo. Muy, muy al fondo. Vamos a ir con mucha precaución y todos muy juntos, ¿vale? Vale. Mataría por una M4, tío. Ojito. ¿Habéis visto a alguien? No. Vale. Tenemos que seguir avanzando a otro punto. Pero estamos cerca. ¿Los dejamos a estas? A ver, venid por aquí a la izquierda. Creo que estaban al final. No merece la pena intentarlo. Venid por aquí. Y prestando atención a la derecha y poco más. Ahí hay botiquines, creo. Ten cuidado, que a veces suelen dejar cosas y te agarran por la espalda las ratas. Vale, no os preocupéis. Yo soy un ninja. Mierda. ¡Salvadme! ¡Gente! ¡Matadle! ¡Ahí está! Buenísima. ¿Todo solo? Parece que sí, ¿no? No me lo esperaba para nada y me he equivocado de botón a construir. Quería construir la valla y he construido la escalera. Porque la tenía preparada. ¡Uy! Perdón. No te preocupes. Coge el escudito. A ver. Vale, tengo vida para curarme, está todo controlado. Vale. Gracias. Hay un escudito. Tío, por poco el cabrón se hace a todo, tío. La tontería. El pobre estaba fastidiado, éramos 4 contra 1. ¿Alguien tiene balas de sniper que le sobren? No. Las balas de sniper como son. Ajuste escopeta. 24, ¿esta puede ser? No, esta tiene que ser munición para ligeras, no. Pues no la tengo. Qué cabrón, qué campero, No me ha gustado. ¡Ah! M4, ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Vale, gente. Nos largamos.
Puntitos, ¿eh? Quedan 24. 23, perdón. Joder, yo no sé ni sumar ni restar. Quedan 23. Esto está hecho. Ya está hecho. ¡Eh! Cuidado. ¿De dónde? Tómate, era una sola. Listo, buena. ¡Qué buena! A ver si tiene botiquín ahí para la gente de ahí. No, no tiene. Se aventura mucho el cabezón, ¿eh? ¿Balas de rifle alguno quiere? ¿De M4? ¿Te faltan? Yo tengo. Pues sí, ¿estás usando M4? Sí, sí, dame. Aunque sea dale las balas entonces a él, porque yo en sí no tengo balas. Lo que tengo es un M4. Yo sí tengo balas, pero pocas. Y tengo la escopeta si quieren también avisen. Vale, quedan 24 personas, entre nosotros 20 personas. Esto está hecho, gente, esto está hecho, ni os rayéis. Yo casi que me quedaría por aquí ya, ¿eh? No tiene sentido. Vamos a ver dónde se cierra el círculo. No os pongáis mucho. De la zona no más bien. Si tenéis mucho material, ahora nos construimos el fuerte del mal. Vale. Estamos en zona, perfecto. Pues yo me quedaría por aquí y construiría un fuerte, ¿eh? ¿Construimos un fuerte entre todos? Sí, yo creo que sí. Está bien. Dos construyamos por las dos. Dale. Siempre es bueno en la zona más elevada, ¿no? Aquí. Sí. ¿Puede ser? Sí. A ver. Yo construyo al lado. Y después hacemos un pasillo por el aire y lo comunicamos. Ahí es súper guapo. Castillo del mal. Vale. Lo voy a hacer hasta más grande de lo normal. Así de grande. No veo los que quedan. Que no quiero que se cuelen por abajo. Ahí está. No me deja hacer. A ver si no sé por qué no me deja hacer las escaleras. Es porque tengo que hacer. ¿Por qué no me deja hacer aquí nada? No entiendo. A veces no entiendo. Ahora. No sé por qué a veces no me deja construir, tío. Qué torpe soy construyendo, tío. El castillo del mar. Vámonos. Y una más. Un pisito más. Súper guapo, ¿eh? Qué épico. Ahí hay está. Hay que tener globo en 190. Ahí se le cierra una base. Para agarrar el globo. Están ahí, en 195, donde está el globo. Lo acaban de agarrar. Ya. Yeah. La verdad es que esto no tiene ningún sentido. He hecho un montón de desperdicio de materiales. Pero bueno, estoy probando, estoy investigando. Estoy investigando cómo se construye. ¿En 125 has dicho? Sí, es uno rosa, sale, abrió la puerta, están bajando. Hay una torre en 190. Están construyendo, y está. ¿No? Ajá. Se fue para la derecha. Se está corriendo, le puedo disparar, ¿eh? Voy a intentar. No les veo. No. Vale, ahora se cierra el círculo y vamos a ver si hemos tenido suerte. Yo sí los veo. No pienso gastar. Bueno, tengo muchas balas. Creo que es uno. Sí, parece uno. Vale, ¿dónde se cierra? ¿Dónde se cierra? No gastéis munición que la vamos a necesitar, gente. No gastéis. Si no tenéis mucha, no gastéis. Si tenéis mucha, pues sí, disparada, lo loco. A ver si Dios nos quiere.
Siguen construyendo. Oh, tenemos que abandonar nuestra base, nuestra ciudad del mal. Está cayendo un globo cerca, me parece, ¿eh? A ver. Vale, pues esperamos y lo cogemos, no, a ver si hay un bazooka. ¿Vamos ahora o esperamos? Creo que podemos ir a una de esas, a ese motel, ¿eh? Que está, bueno, más arriba, no sé. Esperad a que... a que caiga del todo. Caen dos, ¿eh? ¿Caen dos? Caen dos. Uno lo tenemos medio cerca. Uno lo tenemos en la casa de enfrente, que está medio rota. Pero si hay gente en la montaña, nos van a comer. Pero hay gente por ahí. Me la juego a ir por una caja, aunque no la vea. ¿En el motel hay alguien? ¿Habéis visto a alguien? No. El otro equipo está en SO. Está en 220 SO. Vale, pues vamos. Vamos todos en grupo. Vamos a ir todos. Dale. Cojan todo lo que hay. Uy. Mira, esto me viene perfecto. Oye, Kirrefil, yo tengo vendas, ¿eh? Yo doy una poción a alguno. ¿Quién quiere una poción? Gente, venid aquí, que se cierra... Ah, vale, que estamos en el agujero. Gente, venid aquí, que hay una poción. Bueno, la llevo para allá. Que la tome Tony, que menos vida tiene. Están matando entre ellos, en ese. Perfecto. Construimos aquí la torre, construimos aquí la torre. Venid, nos metemos todos en la torre, ¿eh? No conviene, ¿eh? Uno tiene bazooka, si nos tiran la torre nos matan a los cuatro. Uy, Dios, disparo siempre, perdón. Vale, me he cargado uno. Bueno, le he herido. Uy. ¡Buenísima! Muy buena. Vale. Hay que avanzar un poco. Queda otras cuatro. Sí, hay que subir, creo, ¿eh? Lo sé, bueno. Vamos, sin miedo. Vamos. Yo construyo la escalera. Gente, tengo una poción. ¿Alguien la quiera o me lo tomo yo? Tómala, vamos. Suban rápido, bro. Cuidado ahí, ¿eh? Sube, que si tumban esto, nos valimos todos. No, está todo controlado. Listo, aquí acá no podemos perder, No podemos perder acá. ¿A quién han matado? Joder, tío. Yo lo cobro. Estoy mal. Tengo mira. Joder, chaval. Avísame si te vienen, Kit. Para poder disparar. No dejemos que suban, vale. Por aquí no se puede pasar, tío. Yo no entiendo este juego. Curad aquí. Oye, la trampa esa me da. La trampa esa sí me da, me mata. No, solo los enemigos. Quédate tranquilo. ¿Y aquí? ¿Dónde está Kid? Está abajo, está débil. Ah, guarda. Pero... ¿Qué ha pasado? Te está subiendo, cuidado. Joder. Yo, pero muérete, cabrón. Matad al... Quedan dos.
putos amos, vamos. Los putos amos. Putísimos amos, sí señor. Pedazo de equipo. Sí, señor, grabado para la historia. Qué buena, tío. Qué buena X hack. Norma, ¿vas a jugar más o ya te retiras? Sí, ya, ya me retiro, gente. Pero esta partida ha sido muy épica. Bueno, en otro momento. Perfecto. Muy buena, ¿eh? Sí, sí, muy buena. Pues, gente, un placer. Y nada, un honor haber ganado con vosotros. Pues nada, gente. Han triunfado el equipo ganador. El equipo ganador, concretamente, los nombres, que no se os olviden estos nombres. Tony Delari, X-Hack y Kid de Redfield. Grandes los tres, grandes. Tenemos que hacerle una reverencia a los tres. Putos amos, sí señor. Vaya pedazo de partida. Solman, mira si te han llegado la solicitud, Raúl. No te preocupes que mañana lo miro. Menos mal que se fue Benito Llamas a tiempo. Benito Llamas, no seas duro contigo mismo. Pues sí, equipo Blasital, equipo Manos ha ganado. Equipo Manos ha ganado. Estoy muy orgulloso de vosotros, gente. Muy, pero que muy orgulloso. Pero lo vamos a dejar aquí. Ha sido un domingo hermoso, ha sido un domingo bonito. Y lo vamos a dejar aquí. Hemos disfrutado mucho. ¿Qué es eso? Que mañana más. Y nada, un saludo a todos. Arnold F, Mateo Álvarez, que estáis por aquí. Juan David Espinosa. Mr. Jaco 123. Juan David Espinosa otra vez. Nicolás Alves. Bruno Calacno. Un saludo. Carlos Bernal, un saludo. Ay, ¿cuándo habías ganado? Gané otra partida también con Pato Pollo y otra gente. Pero bueno. Creo que los cuatro no teníamos ninguno disfraces, ¿no? Joder, hemos ganado cuatro personas sin disfraces, tío. Para que veáis que el poder está en las manos, no en la cartera. Solman, por favor, la próxima acepta me. Soy Sol Uy. Vale, venga, porque lo dijiste antes. Te aceptaré luego. O sea, luego, la próxima. Mira, bonito, Ani. Ani, espero que te recuperes, bonita. Te mando un beso. Que tu coche no pasa nada porque tu coche está mal. Lo importante es que tú estés bien. Pues eso, Resident Evil 4, Solma. Sí, de hecho iba a jugar hoy Resident Evil 4, pero al final he preferido jugar algo un poquito más relax, porque quería jugar Resident Evil 4 en un día. Ani se merece un mini homenaje, pues sí. Pero qué mini homenaje. Simplemente mira, le voy a hacer un dibujo. Estoy haciendo un dibujo, Ani. A ver si así se recupera más pronto. Me estoy currando, ¿eh? Parece que no, pero me lo estoy currando. Parece que no, pero me estoy curando el dibujo, gente. Me he fallado aquí un momentito. Espero que con mi dibujo se recupere pronto. Porque para mí es muy importante que Ani se ponga bien. Este es mi pequeño homenaje, Ani. Ahí está. Te he dibujado a ti, Ani. Te he dibujado a ti porque te quiero mucho y quiero que te pongas bien. Aquí está el dibujo. Ahí está. Ani Room, esto va por ti. Espero que te recuperes pronto y espero que este dibujo te ayude a recuperarte y a subirte mucho los ánimos, ¿vale? Te mando un fuerte beso, Ani. ¡Mua! Lo he hecho con todo mi amor. Ay. Vale. Y para terminar,
para terminar y despedirnos en condiciones. Nos despedimos con... Ahí está. Gente, muy buenas noches. Un fuerte abrazo y hasta pronto.